Molt bona vesprada, benvinguts un dia més i per fi en este 2021 a este partit de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, avui front al Servigroup Benidorm. 33, ni un més ni un menys, 33 dies després de l'últim partit dels de Víctor Rubio, avui tornem a estar ací, al pavelló, per a contar-los en rigorós directe este partit que hauria d'haver-se jugat el dissabte passat. Ho teníem tot preparat per a poder fer este directe el dissabte passat. Però ja saben que a falta d'unes 24 hores, més o menys, de que començara el partit, la Federació Espanyola de Bàsquet va decidir aplaçar el partit pels positius per Covid, tant de l'entrenador rival, Óscar Retortillo, com del seu ajudant. A més, també, perquè la plantilla s'havia quedat confinada precisament per haver estat en contacte amb el cos tècnic. Així i tot, s'ha pogut aplaçar fins avui, sols 6 dies després, i ja està tot enllestit, tot preparat per a poder disfrutar d'este partit. Ja estan escalfant els jugadors dels dos equips i per davant ens queda un partit molt emocionant. Vàries coses a tindre en compte en este encontre que anem a disfrutar avui així al pavelló municipal de Gandia. Uno, possiblement avui viurem, és tot apunta que sí, el debut de l'últim jugador, l'últim fitxatge de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Es tracta d'Alejandro Àlex, li agrada que li diguin, Àlex Gómez Arrones, jugador veterà, bueno, veterà sobretot comparat amb la resta de la plantilla, a la cantí, pot jugar sobretot en totes les posicions de tir exterior, també molt bon, molt bon nivell defensiu i el més important també, experiència, i coneix molt bé la categoria, la Lliga EVA. També una altra de les qüestions o de les dades que hem de tindre en compte són les posicions de cada equip. Per una banda està l'Units pel Bàsquet Gandia, que va penúltim en la classificació amb 10 partits, 3 victòries i 7 derrotes. Esperem que este 2021 pugui canviar aquesta dinàmica. Per l'altra banda, el Benidorm, a l'altra banda, està amb 10 partits, 8 victòries i 2 derrotes. La veritat que les dinàmiques i els triomfs i les derrotes són completament diferents. Ja estem ací amb el quartet titular de comentaristes d'aquest partit. El que més ens agrada és estar ací amb vosaltres. I com cada dia, bueno, Santi Roca, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Con ganas de volver al baloncesto, al pabellón, ¿eh? Sí, como tú dices, ya estamos aquí y hemos vuelto, ¿no? Se suele decir. No, no recuerdo desde cuándo fue la última vez, pero efectivamente estamos aquí. 33 días, para ser exactos. Bueno, pues ha pasado unas vacaciones de Navidad, han pasado suspensiones por COVID en el equipo contrario y finalmente, bueno, pues estamos aquí en uno de los pocos eventos deportivos o una de las pocas actividades deportivas que se pueden realizar en Gandía. Recuerden que está prohibido en todo el territorio valenciano el deporte, salvo en competiciones bien profesionales o bien nacionales o internacionales. La Liga EVA es una competición nacional y, por lo tanto, sí que se pueden disputar los partidos. Eso sí, a puerta cerrada y con unas escrupulosas medidas de seguridad para evitar contagios. Ya saben que se realizan habitualmente un seguimiento bastante exhaustivo a los jugadores de los equipos, de ahí que vayan apareciendo casos en una liga que semana sí, semana también ve suspendidos algunos de sus partidos. El próximo, como decías, efectivamente, el del Calpe del próximo fin de semana. Pero bueno, si hay alguien contento, si hay alguien es contento, son Pau y César, ya están aquí con nosotros, y que efectivamente, bueno, hacéis cara de 2021, que creíamos que íbamos a empezar de lujo y ha empezado peor de lo que acabó el 2020. Hola a los dos. Hola, bona nit o bona vesprada. Tens tota la raó, estem parlant d'un 2021 que venia carregat de molta il·lusió, però també de veure que podem ser optimistes, passi el que passi, sempre pensar que és el principi del final, i si damunt podem torbar-nos així a Gandia amb un partit del nostre equip de bàsquet, la gent a casa pot perdre el temps de la millor manera possible, que és posant teles a fort i disfrutant d'un partit de bàsquet, la veritat és que ens donem per pagats, passi el que passi, no? Evidentment, si ve acompanyat d'una victòria, d'un canvi de dinàmica en l'arribada d'Àlex Gómez, jo crec que seria el millor començament d'aquest 2021 per al bàsquet gandià.
Sí, ara cada partit és especial perquè no és normal jugar partits conforme està la situació. I això és degut a que, com tots sabem, la pandèmia que estem patint, damunt molts equips estan sufrint-la bé a través de positius o confinaments i és estrany veure els partits. Bueno, estamos en directo, Telesafor. Cuando quedan 4 minutos para que dé comienzo este partido, es el único partido, bueno, el partido del fin de semana. Ya hemos dicho que el domingo no habrá partido, que estaba previsto que jugara el equipo ante el Calpe. Digamos que este sustituye al partido de fin de semana. Y vamos a ver qué da de sí el equipo. A mí, en el último gran parón en el que no estuvo con posibilidades de entrenar el conjunto de Víctor Rubio, el regreso a la competición no fue bueno. Vamos a ver, César, cómo vuelve a la competición este equipo jovencísimo, que además se va a enfrentar. Seguramente este Benidorm sea, no sé si el más veterano, pero por ahí andará de la Liga. Yo creo que es el més veterà, perquè les mitjanes que estem veient d'edat, n'hi ha fins i tot un jugador de 41 anys, que és Rubén Ballester, n'hi ha un paio de 32 anys. Cal dir que un d'aixos jugadors de 32 anys és Álvaro Gómez, germà del nostre Àlex Gómez, el fitxatge que avui debuta a Sea Gandia, frontar una equipa que coneix molt bé. I bueno, pues jo penso que el paró té en compte que venim d'un mes sense competició nosaltres, però és que el Benidorm porta un mes i una setmana. Jo crec que ens han haurà anat bé en el sentit de que Víctor haurà fet una mini pretemporada, haurà reconnectat, haurà repensat, haurà intentat introduir factors determinants a l'hora dels partits per a un equip que avui té l'equip més veterà i que ell és l'equip més jove, no? Ha incorporat Àlex Gómez, que és un veterà, un rodamons de sota del bàsquet, amb participacions a la EVA nombroses i sobretot que ve de l'Ep Plata, amb el Jairi, no? Que ha sigut un jugador important a la Lliga EVA. Anem a veure de què és capaç de dotar-li a l'equip. Tots sabem que li falta algo en els minuts importants, sobretot li falta també qualitat qualitat o veterania per als moments importants a notar. Ara mateix l'equip Gandia és el tercer que menys punts anota i per tant ocupa la penúltima plaça a la classificació. Guanyant els 3 partits per arribar als 13 partits equilibraria un poc la classificació, però això és una utopia avui per avui perquè l'equip ha de trobar dinàmiques de joc positives i després ja veurem. Bueno, queden minut i mig més o menys per a que comenci el partit. Podem veure ja quin serà el quintet titular de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia. Un quintet titular que en seguida veuran a les seves pantalles, composat per Joan Hernández, jugador base, també Alejandro Requena, tir exterior, Unai Zamora, Dani Muñoz i Òscars Hernández. Bueno, és un quintet titular que ja saben, o inicial, que es canviarà immediatament, que no tardarà tampoc molts minuts en canviar-se, probablement, i que no té, per exemple, per fer menció, ni a Alejandro Vera, ni encara podrem veure en els primers minuts al nou jugador, a Alejandro Gómez Arrones, però que estem segurs que el veurem durant l'encontre. Pau, com veus tu este partit? Bueno, 39 segons exactament, és per davant. Suposo que el cinquè inicial, la idea de Víctor de deixar a Vera i pensar per Alejandro Gómez Arrones serà per a equilibrar la segona unitat i no eixir tan mal com en partits anteriors quan eixen els suplents. I per altra part, cal dir que a priori partim en avantatge que el Benidorm està sense entrenar. Sí, va començar a entrenar, si no recordo mal, el divendres de la setmana passada, que és quan va eixir de la quarantena. Això ja ens va passar a nosaltres també. Recordeu que sí. El nostre equip també va patir una forta baixa de jugadors per la pandèmia. Veurem com estan de ritme, si ho acusen molt o què. Bueno, pues últims comentaris dels dos entrenadors, d'Òscar Tortillo per part del Servigrup Benidorm, també de Víctor Rubio per part de l'Àngels Vision, units pel bàsquet Gandia. Últims comentaris abans de que comenci el partit. Ja podem veure a les seves pantalles també l'àrbitre, volia dir, amb la pilota preparat per a fer eixes inicials. Està assajant-lo, és també tradició a l'inici de qualsevol encontre de bàsquet així al pavelló municipal, i ja res queda per a que comence.
Últims detalls, últims anàlisis antes d'aquest inici de partit. Li preguntava a Pau, César, també, este quintet, m'imagino que també... Bueno, amb Unai i Dani, l'equip té intensitat. Amb Àlex i Joan té capacitat per atacar. I després Òscar ha fet alguns partits bons, és un jugador molt jove, i hem de veure si és capaç d'assentar-se cada vegada més a aquesta categoria. Efectivament. Bueno, pues ja està el quintet alacantí preparat dins del parquet. Està ja fent aquesta salutació també tradicional entre l'equip de l'Àngel Vision Unit pel Bàsquet Gandia. Per cert, detall curiós, sembla que tornen a portar indumentària, recordo jo, de Le Plata, Víctor Rubio i Manuel Herrera. Recorde quan Víctor sempre anava amb la camisa blanca. Bueno, pues sembla que tornen a posar-se uniforme de partit, tant Víctor Rubio com Manuel Herrera. Bueno, és un detall, és, però esta temporada encara no ho havíem vist. La temporada passada, crec recordar que tampoc. Bueno, pues tornen a posar-se uniforme, tant Víctor Rubio com Manu Herrera. Ja estan fent l'organització al cercle central del parquet. Santi, y ya está todo preparado, todo enllestit, para que comience el partido. Así es, van a poner el balón en movimiento Héctor San Hermelando y Alejandro Climent, que son los árbitros del encuentro. La primera acción de Requena, pasos. Han pitado pasos en esa penetración del alero del conjunto gandiense, que rápidamente buscó la canasta del equipo contrario para intentar transformar los dos primeros puntos. Estamos viendo en acción, César, a Miki Ortín y a Rubén Ballester, que en teoría son los dos directores de juego, los dos bases del equipo, para alternar esa posición. En este caso será Rubén Ballester el que puja la pilota, más capacitat anotadora de Miki Ortín, encara que és més baixer, però és un jugador ràpid, és un jugador que pot fer push de diferents posicions, i, per tant, sobretot hem de tenir en compte les penetracions de Miki Ortín, que és un jugador pues això, molt ràpid, molt explosiu. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en este inicio de partido, la primera falta personal que va a permitir que Santiago Ramírez se disponga a lanzar y anotar desde la línea de los tiros libres. Ha convertido el primer lanzamiento, inaugura el casillero de este partido que le servimos en directo en las imágenes de Telesafor desde el pabellón municipal de Gandía en este tiempo de restricciones y tiempo de pandemias, de plagas, de lo que haga falta, porque hoy estaban desde ayer, hoy, ayer y hoy, las instalaciones también cerradas por la alerta debido a las fuertes rachas de viento. Nos está pasando absolutamente de todo en este arranque del 2021. Ataca Benidorm, otra vez por el centro. Ramírez se levanta, taponazo ahí de Óscar Hernández, haciendo valer el poder intimidatorio del pívot hispano-brasileño. Ataca John Hernández. Estamos 0-2 en el marcador en el primer minuto de juego de este partido, aplazado también por las bajas de COVID en el cuerpo técnico. Hernández encarando a Ramírez. Saca, era Óscar el que buscaba un pase que finalmente se encontró la figura de Mario Romero. Ataca el Benidorm, uno de los equipos favoritos de esta liga. Ramírez arriba, tabla y dentro, aro pasado. Acción en el juego interior, le ganó en esta ocasión la partida a Óscar Hernández. Portem tres atacs i curiosament encara no hem pogut llançar a Cistella. Bueno, tornem a tirar el baló massa pront a terra i estem buscant més el bo que el passe. No estem fent una cosa que sí que fèiem molt bé, que era buscar a Óscar dins per a generar espais per a la resta. I, bueno, massa estàtics en general, a veure si som capaços de refer-nos d'aquest mal començament. Mals atacs al principi, moltes pèrdues. I en la primera jugada hem buscat una acció que hauria pogut ser interessant, en la jugada una acció de spin pick and roll, que es diu, en el qual juguen un bloqueig directe i un jugador exterior, que en aquest cas ha sigut Alejandro Requena, ha anat a bloquejar a la caiguda del pivot. No, i ara triple de Joan tras arribar jugant bloques directes. Bueno, juega el Benidorm. Efectivamente, el primer triple del partido anotado por John Hernández desde esa posición ideal en el lanzamiento. Tenía una posición clara. Ahora otra vez Ramírez insistiendo en esas acciones en el juego interior. El Benidorm, no sé si será fruto de alguna estrategia para intentar mover de alguna manera a sus hombres interiores. Ha salido con un equipo teóricamente más bajito. Bueno,
teòricament, vaja. Justament, en aquesta lliga no anem a trobar equips ni més alts ni més forts que els nostres. Lo digo por la ausencia de Closet en este quinteto titular. Sí, és possible, però bueno, el partit és molt llarg. També tenen en compte que venen de lo que venen. El Benidorm no saben quin és el verdader estat físic del seu jugador. Eso es. Alguns sabran estar millor, altres pitjor. I, evidentment, avui no és un partit tipus de lo que puga ser la Lliga EVA, no? Avui anem a veure qui és capaç d'estar més mal, sobretot en ritme, que és una de les coses que més es pot notar. I, bueno, si ara som més baixers, ahí tenim a Òscars, que és el que te comentava jo, hem d'aprofitar a Òscars i dir-se al poste baix per a generar espai. Que imagino, no sé, quiero pensar, que estan buscant una major rotació en el juego interior, a sabiendas de que no está Vera y que va a ser Oscars el que prácticamente se coma todos los minutos en la posición de 5. Ataca el Benidorm, estamos 4-4, empate en el marcador, llevamos 2 minutos y medio de partido. El lanzamiento desde el lateral en triple, le dan de 3 ese lanzamiento efectivo, de 2 el lanzamiento desde el lateral de Mario Romero. Es un desmillor lanzador, ya que tiene sí, el no tenemos lanzador, pero es un desmillor lanzador. Contesta Unai Zamora, qué pena, porque el aro escupió prácticamente el balón. La sube Rubén Ballester, botando con la izquierda, va a buscar un pase, lo encuentra en la figura exterior de Álvaro Gómez Arrones, no ha anotado el rebote para Requena, y John Hernández que pone el balón en movimiento en la dirección, ahí está el 3, otra vez lo intenta desde el tiro exterior, se quedó corto, el rebote para Álvaro Gómez, que busca con prontitud a Miki Ortín, el máximo anotador del partido, otra vez balón interior para que se la juegue ahí abajo. Y de nuevo hubo intimidación de Óscar Hernández ante la jugada de Mario Romero. Rápido Unai Zamora, la saca para Requena. Amaga el triple, va a buscar la penetración, tabla adentro. Molt bé, ha clavat el cos, ha contactat amb el jugador del Benidorm i al caure ja tenia avantatge per a fer el llançament. Oye, Pau, que llevamos 4 minutos, vamos empate a 6. Va bien la cosa. De momento sí. ¿Sí o no? No, estamos intentando... ¿A qué apunta el partido? ¿A cuántos puntos? ¿A qué apunta? Dímelo. Apunta... Pues tampoco tantos, ¿eh? No, pero no te he dicho si muchos o poco. ¿A cuántos? Más o menos. Estamos ahí. A 70 puntos. A 70 puntos. Es el pronóstico de Pau en este arranque del partido. Otra vez a la línea de tiro libres. Y César, sí. Y yo creo que están insistiendo mucho en el juego interior. Entra Vera para parar eso. Ahora se'n va Òscars a canviar, perquè Òscar el problema que té quan en equips més baixes de Vera és que patís més en aquest sentit, si no li postegen, i en aquest cas estan jugant-li més de cara. Sí. El problema és que també en atac nosaltres no entre profit d'un jugador com Òscars, que al poste baix pues, fa que els equips tinguin que caure del costat d'ajuda i te genera molt més espai. No ho hem aprofitat. Anem a veure Vera si és capaç de parar ese forat que n'hi ha ara mateix a la defensa del Gandia. Vamos a ver sobre todo cuántos minutos puede estar Vera en la cancha, cómo está físicamente y si puede efectivamente aguantar en una rotación más o menos normal. És curiós, has vist ara mateix en l'entrada de Vera, la primera opció ha sigut un bloc per intentar rebre el poste baix i ahir ha rebut la falta personal. Sí, però aquesta jugada en transició també l'han jugat en Òscar una volta, que quan ha rebut la falta, i perquè Òscar s'ha tardat massa en alçar-se. Estava completament sol. Òscar no es Vera menejant-se dins, clar. No, però havia rebut completament sols i ha tardat massa en alçar-se, que si no s'ha pogut forçar una opció de 2-1. Dani Muñoz con Requena, se levanta de 3, otra vez lo escupe el aro. ¿Qué le pasa a ese aro? Por favor, que no nos quiere nada. Balón para Requena. Requena con Zamora, bordeando el perímetro. Otra vez Joan Hernández para buscar una penetración fallida. El pase interceptado bien por Álvaro Gómez Arrones. Habrá balón para Gandía, porque el balón se perdió ahí por la línea del lateral. Estamos a falta de 5:40 para que acabe este primer cuarto, 6-8. Ahí, plantando cara en estos primeros instantes de partido el equipo de Víctor Rubio a uno de los grandes favoritos. Hernández se zafa del defensor prácticamente sobre la bocina de la posesión y no hemos sacado nada. No, ahora ha sido buena defensa de Benidorm. Apurando hasta el final el ataque el conjunto gandiense. Y ya la pone en juego Miki Ortín. Con Rubén Ballester, que se empareja con Requena. Ballester la saca para Mario Romero.
Este es de nuevo Miki Ortín, a buscar una posición de lanzamiento, se tiene que parar ante la defensa del conjunto rival, ha hecho una muy buena acción ahí, tuya mía, amagó rápido con salir y efectivamente le rompió la cintura a todos. Ya ho anunciava, esta matí ho parlava amb Manu Herrero, que Miki Ortín és possiblement el jugador més pícaro i més listo que té ara mateixa el Servigroup Benidorm i bueno, s'ha demostrat perfectament en esta jugada. Era Joan Hernández el que havia posat el balón para que para intentar anotar en esa bombita. El balón no entró, busca Navera en el poste bajo, se la va a jugar i saca una falta. Claro. Bien. Té molta avantatge, ara sobre Didier Closet. Pero sobre todo los jugadores interiores de Benidorm y bueno y en general en esta liga tienen pero eso nada a decirte, en toda la liga si tú mires la capacidad física interior no existe, no es una liga de pivots forts y gran, no es ese tipo de equipo. Gandía usted lo que no tiene es pues eso, jugadores que siguen capaces de anotar en minutos importantes. Don Hernández no se atrevió a lanzar desde fuera, buscar ahí un pase difícil que efectivamente cae en manos del equipo contrario. La subía Álvaro Gómez, la saca Ballester, el lanzamiento es exterior, tampoco entra, están los aros hoy juguetones con el balón. El rebote ha sido para Dani Muñoz y ya está Joan Hernández otra vez montando el ataque del equipo morado. Vera, otra al poste bajo, se la va a jugar, ahí va Alejandro intentando sacar una falta, acude Requena en la ayuda, está rodeado, tienes que sacarla. La tiene Vera de nuevo, bota el balón y han pitado que... Peus. Vale. Estem tenint molts problemes d'espais. Clavem el valor interior, es tanquen tots i els altres jugadors no són capaços de buscar línies de passe per a bueno, trobar llançament. Això també ve a compte de que el nostre equip és un dels pitjors llançadors de tir de tres de la Lliga i, clar, recordeu les zones que ens han fet i, bueno, pues, a lo millor té que arribar el moment en què els nostres jugadors claven de fora. Buah, qué bien el pase picado de Joan y qué poderosa la entrada de Alejandro Vera, castigando otra vez de faltas ahí el juego interior del conjunto rival. Le cae a Didier Closet, que es además uno de los máximos anotadores del equipo. 13 puntos de media, Banyuls. Y sin rebots. Muy bien, 2 metritos para él. Y es Alejandro Vera pues el que va a intentar ahí castigar desde el tiro libre y lo hace con la primera canasta. 7-10, quedan 4 minutos. Estamos ahí, señores. Ha empezado el partido bien. Yo digo que bien. ¿Tú qué dices? Yo digo que no ha comenzado mal. No, ¿y tú qué dices, Pau? Que podría haber comenzado mejor, pero podría ganar guañar. Joder, soy las pegas, macho. ¿Y tú qué dices, Marc? Estos son los pupas. Bueno, yo, a ver si han entendido. Yo estoy con César y contigo. Yo creo que ha empezado bien. Ha empezado bien en el partido. No, César no ha dicho bien. Ha dicho. O sea, porque es así, sí. Es. ¿Eh? ¿Sí o no? Es, que sí, que sí. Es medio gallego él. Ni fu ni fa. Bueno, ataca Benidorm. Yo digo que bien, 9-10, estamos ahí, venga, peleándola. Un gallé que van a ir a Gandía. Otro lanzamiento exterior que no entra. El rebote, ¿para quién? Para el... Alan Clayhan, que ha entrado por Requena hace un minutito. Para el tulipán gandiense. La tiene Vera, poste bajo, reverso. Se la va a jugar 1-2, arriba, medio gancho, tabla, no entra. Lo hizo todo bien, menos en la definición final. Juega Benidorm de nuevo. Otra oportunidad para ampliar la renta, que ahora mismo es exigua. 9-10, Ballester con Romero. Romero que intenta entrar. Le defendía Merencio. Sacan afuera, otra vez para volver a empezar con Rubén Ballester, emparejado con Joan Hernández. Ahí hay un bloqueo, sale de él, la saca para Álvaro. Álvaro en lanzamiento exterior, tampoco entra, hay que coger ese rebote. Lo coge Vera, dominando la pintura desde que ha entrado a la cancha. Le vemos bien después de la inactividad. La entrada de Vera ha suposat un canvi rotundo en el estil de joc. Ara tenim molta més mobilitat i, sobretot, molt més espai. Qué bien, Dani. Penetración de Dani Muñoz para sacar una falta. Lástima que no concluyera con la canasta, pero ahí estamos. Seguimos castigando el juego interior del equipo rival con faltas. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo de Dani es un auténtic gladiador. Está en totes fregaos, ho intenta. És una llàstima, pensa que és una qüestió també de treball. Ell és un surdo tancat, i els surdos tancats tenen el problema de que són més defendibles si no són capaços de ser ràpids en la seva mà i tindre molta capacitat d'anotar. Ell no és un anotador pur, això es nota, però és de veres que considera que és un jugador que pot continuar treballant, pot continuar millorant el tir exterior, perquè és un jugador que ha evolucionat de posicions interiors en la seva etapa de jugador de base a evidentment, tindre que jugar més de cara. Ha entrado Jaime Llinares, Pau. Sí, és un jugador prou important per a ells. És un home que da refresco al juego interior i que pinta 32 anys.
I en les files de l'Unix pel bàsquet ha entrat Sergi Bordes per a fer de base estos últims minuts del primer quart. Sol ser habitual també esta entrada per a donar un poquet de refresc. I Javi Merencio. Joan nosotros Fernández. Javi, Álvaro Alvaradejo també. Javi. El cinc titular ha canviat ja completament des que va començar. Sí. I estranya que no vaig a eixit Alejandro Gómez Arones. Va a jugar de uno. No, balón de Ballester, la saca para intentar un lanzamiento exterior, no ha entrado. Era Rubén Ballester el que trataba de anotar desde fuera. Ahí está subiendo el balón Sergi Bordes. Santi, ¿a quién se parece Rubén Ballester? Rubén Ballester, no, decir, la broma es vuestra decirla a vosotros. A mí no yo, me... Yo ya la feta más a volte. ¿Por qué me metéis a mí en estos tinglados? ¡Ahí va Clayhan! ¡Vamos, Tulipán! Canasta de Clayhan, el triple para... Ya dicho, ve Tulipán Graguero, ¿no? Tulipán Clayhan, 14-10, 4 arriba para Gandía. ¿Veis cómo estaba la cosa? Muy bien. Quedan 2 minutos para que acabe ahora, el primer cuarto. Saboreadlo. Disfrutad que va ganando el Ángel Visión. Sí, sí. 4 arriba, uno de los favoritos. El lanzamiento exterior que no entra. No les están entrando los tiros de 3 y eso y ahora, es importante. Ahora era el mejor tirador que tienen en percentaje. Bueno, pues estamos arriba, con Bordes en la dirección. Eso me gusta. Balón para Clayhan. Ahí está Clayhan entrando poderoso. Ha cogido confianza. Ha perdido el balón, pero se pelea ahí al suelo como un auténtico gladiador. La tiene Bordes. No mira aro. Defendido por Rubén Ballester. Va a buscar ahí el pase doblando para Vera. ¡Ole! La canasta de Alejandro Vera. Fantastic. En la pintura. Y nos vamos a ir arriba, señores. Ahora lo veo mejor yo, ¿eh? Ya lo sé, que ahora te subes al carro. Ahora sigues andando. En el carro los que estábamos. Ahora hemos empezado bien. Ahora tú estabas ahí dubitativo y meditabundo. Ah, ¿sabes qué le pasa a Pau? Que encara, como es entrenador en activo. ¿Dónde vas? Upatismo. Ahí va. La más difícil de anotar ha sido la que ha ido a anotar Mario Romero, que había fallado anteriores lanzamientos. Pero es un buen lanzador. Se nota la confianza para intentar ese lanzamiento desde esa situación y después de los últimos errores, para reducir a 3 puntos la ventaja que había obtenido el equipo de Víctor Rubio. Está Merencio buscando un pase interior y faltita que saca muy bien Álvaro Gómez Arrones en esa acción. Creo que inteligente, buscando un pase interior para que Alejandro Vera, que ha salido de la lesión, le vemos perfecto en cuanto a juego. Falta ver la resistencia que pueda aportar en el partido ante la falta de continuidad. Aunque, claro, falta de continuidad tienen todos. ¡Qué narices! Bueno, y no sé si se ha donado contra el detalle que ni un jugador del Benidorm que está jugando tan mascareta deportiva. Es el único jugador. Ah, sí. Vaya. Es verdad. Vaya. Jaime Linares. Sí, sí, Jaime Linares. Sí, sí. No saben si es un de los que ha pasado del COVID. No, queremos, no queremos saberlo. Vamos, ¿sí o no? En principio deien que solo le habían pasado el cos técnico y que el jugador solo tenía en cuarentena por haber estado en contacto con él. Muy bien. Pero... Bueno, pues otro triple para arreglar las cosas. Y antes lo digo que no les estaban entrando los lanzamientos de 3. ¿Cuándo aprenderás a estar callado, Santiago? La maledicción del comentarista. Del bocachancla. Eso es. 17-16. Seguimos arriba, quedan 10 segundos. Vera. ¡Oh, la, la! Se le escapa el balón a Álvaro. Esa es una de las cosas que Álvaro pues se li pueden quedar en cara, ¿no? El anar bla a les pilotes. Ha anat amb una mà i això moltes voltes és sinònim de pèrdua. Bueno, pues vamos a ver qué hacen estos últimos 7 segundos. El Benidorm la va a subir su hombre franquicia Miki Ortín y le saca la falta personal. Es buena falta. A Clayhan. Sí. Y es buena falta porque aún no estamos en bonus. No, y aparte que había gafa velocidad y se ganaba... Como un tiro. Cara Cistella. Bueno, pues ha ganado ahí 4 segundos. Quedan 3 para que acabe el primer cuarto. Sería súper guay que dicen... sería súper guay que nos fuéramos con ventaja al final de la... Eso es muy tanta, ¿eh? ¿Sí o no? Súper guay que nos fuéramos con ventaja. Ojo al lanzamiento exterior de Álvaro. No ha entrado el rebote de Romero. Y sí, es así. Vaya, es así entró... Wifarem Internacional Romero. Qué pena. Ahí Alvaradejo. Pero no me cambia. Echate el rebote. No me cambia, Pau, el buen rollo que tengo. No me lo cambia. Pero estaría súper guay el que decías antes. Estaría súper guay haber llegado al final del primer cuarto. Tú ríete, pero la gente que nos está viendo sabe positivamente que hubiera estado súper guay llegar con ventaja al final del primer cuarto. Estamos 17-18, uno abajo, pero oye, que me está gustando. A ver, las sensaciones no son dolentes del todo. Però és de veres que n'hi ha antics que repeteixen, no? N'hi ha jugadors
que no evolucionen a mesura que pasen las jornades. Vale, ahora dime lo positivo. Es que como llevamos mucho partido diciendo lo negativo, dime lo positivo. ¿Qué has visto de positivo? Mira, lo positivo es lo que está pasando en tots els partits, que el equipo físicamente es capaz de competir contra todos y fins i tot de dominarlos. Lo negativo, que cuando arriben en momentos importantes, por ejemplo, este último tros del primer quart, los últimos 7 segundos, no pot ser que després d'un tir t'agafen ese rebote i te facin el tir. No, no pot ser. Això és manca d'inexperiència i tens raó. Això és el que continuem arrossegant durant tota la lliga. Pau, quan tens raó el maestro, jo cojo i se la doy. No me duelen prendas, tens raó, César. Anotadores, Marc Oliva. molt repartit per part de l'Units pel Bàsquet Gandia. 3 punts per a Joan Hernández, 2 per a Alejandro Requena, 4 a Alejandro Vera o 4 a Dani Muñoz, 3 també a Alan Clayhan. Amb aquest triple espectacular per part del Servigroup Benidorm. Bueno, Mario Romero ha sigut el màxim anotador per ara, amb 7 punts, o 5 de Miki Ortín. Molt bé. 4 de Ramírez. Molt bé. Oye, decidme que estoy hoy un poquito chalao, pero cuando ponemos un plano así general del... Eso es. Ese. Gracias, Estrugo. Cuando ponemos un plano general del... Agarrapena. Del pabellón... No, ¿soy yo el único que ve un Tetris ahí detrás? O, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Por los colores, dice. No, por las casillitas. Sí, veo el... ¿Sí o no? Tetris. Tú no sabes lo que es el Tetris. Hombre, claro que sé lo que es el Tetris, hombre. Muy joven. Vosotros, en mi lado derecho, sois muy jóvenes. César es más de... ¿Sí o no? Pero el Tetris lo conocemos todo el mundo. Es universal el Tetris, de todas las edades. ¿Aún se juega eso? Sí, el Mofi. Y más ahora con los móviles. Sí. Está todo el mundo jugando el Tetris. No te digo yo. Pues no hay cosas para jugar que no sea... ¿Eh? El Pac-Man era genial. Bueno, las enganchadas he pillado en Come Cocos. Exactamente. Estaba guay cuando bajaban la línea. Bueno, a lo nuestro va. Empieza el segundo cuarto con Benidorm atacando y con un punto de ventaja. Yo no sé los quintetos, pero los veo parecidos. Ha vuelto Joan Hernández a la dirección. Otro lanzamiento exterior que no entra y otro rebote para Alejandro Vera. Ole ahí. Es que Benidorm solo ha hecho un cambio en todo el partido. ¿Un cambio o dos? No, un cambio, el de Jaime Llinares, ¿no? Sí, no, y Didier Closet también entra. Ya, pero... Espera, mate, jugador. Miki Ortín, Rubén Ballester, si te refieres a que ha metido un cuarteto y ha flotado con que ha cambiado una posición. Y Ramírez porten es 11 minutos de partido. Muy bien. ¿Será que confía en él el técnico? Bueno, juega el Benidorm. Está posteando el base y defendiendo el otro base. La saca afuera, ese es Miki Ortín y ese es el máximo anotador del equipo, que lo demuestra con ese triple que rápidamente, en 45 segundos, tiempo muerto de Víctor Rubio. No le ha gustado lo que ha visto. Te muy buena mano, Miki Ortín. Tiene varios que tienen buena mano, César. Tiene varios. No es un equipo especialmente de tres jugadores. En esos tres jugadores no, que tienen buena mano... ¿Quién los pillara? Sí, amore. No, solo tiene tres. Sí, solo... No està gens mal. Per lo que és la lliga, no està gens mal. Nosaltres pràcticament no tenim a ningú que digues que se doni confiança. Que tenim diversos que podrien ser, o Jovi, Ale Requena... Lo seran. Joan... Són jugadors que poden tirar bé de fora. El que passa és que no estan en aquesta dinàmica d'encert i, per tant, no els tenim. Nosaltres ara mateix no tenim un jugador fiable de fora del perímetre. Ponte en modo entrenador. Ese tiempo muerto es... Punto uno, para frenar la posible rotura del marcador, se han ido a 4, no es mucho, o porque ha visto algo que no le ha gustado. Yo creo que es para frenar la dinámica, que hemos ido 17-10 o algo así, ahora 17-21. Ya, pero bueno, había parado hacía un momento ya, al final del primer cuarto. Que hemos salido, bueno, parcial de 3-0 tampoco. Sí, tampoco es tal, pero me refiero, que no sí, vea... El triple ya está, ¿no? No, o sea, que no ha visto. Uy, que se van. No. No, sí, ¿verdad? No, encara no. No riáis. No, así se te es mort. No, joder, si macho, a ver si no voy a poder decir las cosas que se me pasan por pero el cerebro. Pero bueno, con Tetris mort no está mal que comence a activarlos. Claro. Porque no le agrada como han sido, lo mío. Bueno, la sacó de fondo el Tulipán para ponerla con Hobby. Y Joan Hernández otra vez a dirigir el juego del equipo. Acudía a defenderle Ortín. Están en zona, sembla. Clayhan. Saca para Hernández, se levanta de 3. Bien. La mejor manera de trencar la zona. Bien Hernández, nos ponemos a un puntito otra vez. No se van. Según triple de Joan en el partido. Ballester. Es que Paul Clavas. Romero. Joan es buen tirador. Vaya defensa ahí. Encima, prácticamente encimándole ahí Hobby.
Merencio y, bueno, le pitaron falta, pero tiene órdenes de pegarse como una lapa, por lo que hemos visto. Sí, jugadors com Mario Romero enganyen molt perquè tenen una constitució física sí. forta, de compressió forta, i sembla que no poden penetrar, però és que és un jugador que, bueno, que té veterania i sap jugar. Quan el jugador es pega massa, és capaç de clavar el cos i anar-se. Ha hecho pasos Rubén Ballester, la había sacado a Romero, pero... La había clavado de 8 metros. Sí, sí. Que se va con una cara de Romero diciendo, ah, no te puedes estar bueno, quietecito. Per cert, Jaime Linares ha desistido de portar mascareta, se la acaba de llevar. Vamos, es que es un agobio. ¿No? Vera, vamos arriba, aro pasado, sí, anota Alejandro Vera, buena acción, muy buena, muy bonita. Ya está en down. Y estamos ahí otra vez, un punto por arriba en el marcador, señores, ganándole al Benidorm, Servigroup Benidorm, en directo Telesafor cuando llevamos 2 minutos del segundo cuarto. Ballester sacándola fuera para el lanzamiento, opta finalmente por ese lanzamiento a media distancia Álvaro Gómez Arrones y lo anota, 22-23, duró poco la ventaja. Pero volvemos a la carga, Hernández, mira aro, la saca para Clejan, va a cortar por dentro, la sacan de nuevo para Hobby, se levanta de tres, ¡ra! Anotó Hobby, entró ahí, limpita esa pelota, para colocar de nuevo al equipo de Víctor Rubio, 2 puntos arriba en el marcador, Romero con Hobby, jugando por fuera ahora, de nuevo, el Benidorm y anotando desde el exterior Álvaro Gómez. Les cuesta muy poquito responder a cada triple, ¿eh? Minutos de mucho acierto en los dos equipos. 25-26, 7-23 para que acabe el segundo cuarto. Ahí va Dani, poderoso, le metieron una mano, pero ha conseguido recuperar el balón, peleándola ahí como un jabato. Jovi en la penetración, arriba con la bombita, qué pena que no entra. Eso hay que anotarlo, el rebote le cae a Romero. Son acciones que hay que anotar y la falta personal de Joan Hernández. Le pide intencionada Miki Ortín. ¿Qué decís? Cortó un contraataque antideportiva. No, perquè està, no se n'anava tampoc en ventatge, estava tota la defensa pràcticament darrere, és falta visto, en intenció, però no és antideportiva. He vist alguna de esas esta semana en Euroliga. No quiero sacar el tema. Bueno, la Euroliga és diferent. Sí. Tenen el instant replay para repensarse. Y algunas veces están 3 horas pegándole vueltas y aún así siguen con lo suyo. Ya. ¿Sí o no? Sí. Es curioso esto. Yo he visto esto y punto, aunque en la tele me pongan lo que. ¿Por ahí el Maccabi? ¿Se nota? Juega. Juega en ataque. Otro con mascarilla. El Benidorm. Ahí está el Benidorm. Uy, tratando ataque. De sacarse de encima de la defensa Enrique. De los rivales. Luis Enrique Rodríguez. Y al final le pitan falta en ataque. Y sembla que va a debutar Alejandro Gómez Arrones. Está entrando a la mateixa al terreno de joc. Amb el número 10, Alejandro Gómez Arrones. Y Ixen del terreno de joc. Jovi Merencio y Alan Clayham, en sembla bueno, que veig que hay shit, efectivamente. Supongo que se habrán enfrentado muchas veces, o alguna vez, pero ahí tienen frente a su hermano. Sí, no, y se van a defender. Primero a lo que toco. Hermano 1 contra hermano 2. Y se emparejan. Ha dicho, voy a defenderlo yo. ¿Cuántos 1 contra 1 habrán hecho en la cochera de casa? Ahí está, ¿sí o no? Ahí está Joan Hernández. Se levanta y no entra. No fuimos a fiar, ya están. Claro, claro, esa cochera de casa o esa puerta de casa que juntas con la esquina, ¿sí o no? Y estás ahí haciendo 1 contra 1, ese jarrón que cae, esa cortina que se rasga, en fin, son muchas cosas. Un puchero va a caer en mi casa. Exacto, uy, qué dolor. Qué dolor también la penetración. Entró y anotó y Jaime Linares. Víctor que se enfada en Oscars porque ha estado muy blanda la penetración de Linares. 25-28, 3 puntos arriba. Requena la saca fuera. Hernández que está fino de 3, no entra. El rebote peleado. Wow, muy bien con Gómez Arrones como un jabato para sacar ese balón y robártele la cartera al hermano. Esa ha sido buena. Hernández, toma, ahí tienes una. Apúntamela para luego. Toma, zasca para penetrar y otra vez. Está activo. Y le vemos bien, oye, me da, a mí es que hoy todo me da buen rollo. Es que es nota, con un jugador veterano, en el caso de muchos jugadores de Benidorm, es nota, cuando tiran la pelota a tierra, ¿sí? Están ya mirando a dónde está el forat, pero has de penetrar. Están fotografiando toda la zona para saber dónde está la mejor opción. Y es lo que ha hecho Alex Gómez, mirar y traer la falta. Requena, busca a alguien, encuentra a Gómez. Interior para Clegg, para bon Oscar. Vaya tela de pase. Muy buen pase. Oh, oh.
Vamos a ver que tenemos jugadores, ¿eh, señores? No, no, es té molt bona, és molt intel·ligent, té molt bona visió de xoc i així ve a ser un dels referents. Bueno, de momento bien. La tiene Ortín. Emparejado ahí con Joan, se levanta, no entra, el rebote para Oscars. Y va Bene, chicos, va Bene, 27-28, 5 minutos para llegar al descanso. Requena que se une a la fiesta, intenta penetrar pero le frenan. La saca fuera Dani con Gómez, de 3 que no entra, hubiera sido ya el acabose. Y el rebote que favorece a Luis Enrique Rodríguez, que es el que la tiene de nuevo. Ahí está el duelo de los hermanos. La falta personal. Falta rigurosa, ¿no? Del que acudió ahí a defender, a ayudar, de Dani Muñoz. La cadera, arriba una mica tard. Una mica. 27-28. Marco Oliva, una mica. Un punto arriba para el equipo contrario. 5 minutos para que acabe el partido. En la primera parte, aún nos queda una segunda. Cuando acabe el partido, no os vayáis a ningún lado, ¿eh? Pues yo tengo quedaros en casa porque no, a mí estará esperando preso para en casa. Ya, pero quiero decir que no os vayáis a ninguna parte, no por nada, porque no podéis. Ojo, ese lanzamiento lateral era fácil, pero reboteó Óscar Hernández y la faltita ahí que le hicieron a Óscar. Y como el chiste este de la hormiga y el elefante, ahógalo, había una cierta diferencia de estatura que al final acabó cobrándose en falta personal. Una cierta y notable diferencia de estatura. Alguien me pisa el cable de vez en cuando, ¿eh? Creo que soy yo. Y estaba Víctor Rubio explicándole a Óscar, bueno, quién eran los queixos que tenía del seu joc, deixa defensa endeble que estava fent Óscar i també de l'atac, perquè li estava dient, bueno, que entrara amb més decisió a l'atac també quan tocara. Bueno, comença, queden 4 minuts 35 segons exactament. Anem 1 a baix, 27-28, 27-28. Bueno, y té el balón Alejandro Gómez Arrones. Que buscaba el pase con Óscars, muy bajito, Óscars es muy alto, ¿no? Quizá el, ¿no? Obligado ya que se agachara mucho. Bueno, no, encara no coneixerà bé del tot a Óscars. L'ha col·locat quasi a nivell de cistella. Sí. I este, pues això, fer agachar a Óscars és complicat. És complicat. Estamos a un punto, 27-28. En el marcador quedan 4 minutos 26 segundos para que acabe el primer cuarto. Hay tiempo muerto, Marco Oliva, en las filas de los dos equipos. De los dos. Pero tenemos en pantalla a Víctor Rubio, siempre preparado para un tiempo muerto. Siempre preparado, la cuñita. ¿Eh? La cuñita del libro. ¿Has visto el pase de Calates que ha colocado? ¿Cómo? Alex Gómez. Calates es quién, sí. ¿No? No lo sé. No lo sé. A los Calates. Sí, sí. Aixina sin per partit. Es lo mejor que hace. Mini. Por cierto, era un, me parecía a mí un pésimo lanzador exterior y ahora resulta que también sí que la mete de tres, justo cuando firma por el Barcelona. Esto del baloncesto, Marc, tiene unas cosas. Las cosas. Y estas semanas que tú estás. Mira, estoy sensible. Una cosa respecto al tir exterior. Estoy sensible. Ni hay jugadores que han comenzado muy mal en la segunda etapa profesional. I després han insistit, un d'ells, per exemple, Ric Rubio, que treballa molt el tir exterior. Per exemple, en València, Johnny Rogers treballa a l'Alqueria durant l'estiu amb molts jugadors. Per exemple, ha treballat amb jugadors del Barça aquest estiu. No dic que Calates hagi treballat amb ell, però algun jugador del Barça sí que l'hem pogut veure per allí treballant amb Johnny Rogers. No lo sabía, eso. Sí, Johnny Rogers casant una valenciana. Curioso, eh? I és un dels millors tècnics treballant el tir exterior, treballant en professional. Freelance. Bueno, pues freelance. Ahora ya está jubilado, ¿no? Ya, pero quiere decir que lo hace por ya famoso es que va a estar haciendo. El Fille está jugando en el Plata, en Lleida. No será tan bueno como el padre, ¿no? Hombre, mejorar eso, muchacho. Está difícil. El padre era muy bueno. Bueno, seguimos en directo. 27-28, nos entra la nostalgia, la añoranza, pero lo que tenemos lo tenemos enfrente. Ahí está. Buena defensa de el último fichaje del conjunto gandiense. Ataca Benidorm, lanzamiento exterior, rebote para Dani. Dani sacándola rápidamente para Gómez en el ataque por la parte izquierda del equipo gandiense. Ahí está. Está Chuan de uno. Dirigiendo ya al equipo, eso es. Templando y poniendo calma, sosiego. Otro pase interior ahí, ahora sí que midió bien. Pero la caída no estuvo ahí excesivamente coordinado Óscar. Se desequilibró, cayó, perdió el balón. Y de nuevo vuelve a la carga el Servigroup.
¿Qué os parece? Ganas de resignación, de irte de Víctor Rubio en estas jugadas de Oscars. Bueno, pues, no. A mí no en este caso, de otra manera, Alex acaba de arribar y ha de trabajar esas cosas en Oscar. Oscar se ha de enseñar a trabajar. Estas cosas son las que Víctor li penaliza molt a Oscar perquè no li pot fer aquesta acció de pivotar-li en lo gran que és. Amb aquest cos molt endeble. Per no posar el cos, per no baixar i estar fort. Bueno, és que Oscar en el físic que té li estan superant. Això li penalitza. Uno contra uno, de cistella. Per això va a la banqueta. Entra Alejandro Veral. Però, ojo, no per lo que per els passes que no ha pogut per la defensa, agafar. I... No, és per aquelles accions. Bueno, yo me quedo con que el equipo le está plantando cara al Benidorm y que vamos bien. La tiene Requena, ahí está, buscando bloqueos para entrar. Dobla pase para Dani, se quedó corto. Para Alejandro Vera, esas canastas que no se pueden perdonar. No se pueden perdonar porque poco el rival va ahora dando la diferencia y se pueden marchar. Ahora jugando por fuera. Pase interior, buscando el lanzamiento desde el lateral para anotar. Fácil, lo hizo ahora en el ataque del conjunto que viste de blanco. Y ahora otra vez en el cambio de emparejamiento ahora de Gómez con el otro Gómez que hay en el equipo rival. Dani, interior para Vera, ahí hacemos daño. Tabla, adentro, sí. Anota el 21 del Gandía. 29-32, estamos ahí, 3 puntos abajo, 2 minutos y medio en directo Telesafor en este partido sin público, partido aplazado que enfrenta al Angers Vision con el Benidorm y esa jugada que no queremos. Penetración, canasta y falta. Jugada de 3 puntos, Pau. Ahora Vera también ha estado muy lento en esa jugada de Uperú y arriba tarde. El seu primer pas lateral ha sigut molt dolent i 2-1. Santi Ramírez és un dels màxims anotadors de l'equip, per tant és un dels jugadors que d'esquerra se'n va molt bé, ja ho hem vist abans sí. Amb Òscar, ara altra vegada en Vera. Haurem d'insistir en eixa defensa. En esa defensa, efectivamente. Ara han trobat un hueco ahí. Eso es. Anota el lanzamiento de tiro libre, creo que la máxima ventaja, 6 puntos arriba, Marc. Sí. Crec que en la primera part... En la primera part han començat a 0-6, no? Pero ahí estaban, creo que sí. Debo estar muy, muy semblante. Pues eso. Requena con Vera. La saca fuera, doblando pase. Zamora para Gómez. No se atreve a tirar. Sí lo hace Requena. El lanzamiento que da en la base del aro. Sale despedido, escupido ese balón. Ya, y de nuevo Benidorm en el ataque. Ya estima, pero ha sido un muy buen ataque. Gandía me echan muy bien el balón. Pues sí. Ortín buscando bloqueos. Defendido en el cambio de la marca. Ha tenido que salir Vera. Llegó tarde. Y el lanzamiento de tres. Que coloca un marcador que empieza a no gustarme. Gómez nota la clase de Miki Ortín en estos jugadores. Sí, sí. 29-38, se han ido 9 puntos. 1 minuto 40 segundos. Hay que reducir esa distancia. Requena se para de 3, ha dudado, pero anota. Sí, anota Requena. Que dudó en el lanzamiento. Yo creo que no ha dubtado. No. Tenía que anar a tirar, pero se va a pensar el seu temps. Bueno, si se lo ha pensado, que ha dudado. Justament a les Requenas que no duda. No lo mateix. Con tal de llevarme la contra, yo creo que Requena es de gatillo fácil, o era. Es. Y me parece que en situaciones, entiendo, de máxima seguridad igual ni se lo piensa tanto. Bueno, anota de dos, menos mal. Pero es que estén deixant llançar soles a Miki Ortín, estén passant-li tots els bloquejos per darrere. A millor jugador. I després no el seguim, ara estava rebut soles en el cantó. Gómez con Vera, otra vez Gómez, de nuevo Vera, reverso, le defienden tres, se levanta de dos, no entra, qué pena, peleándola ahí como un jabato, Unai Zamora, la saca para Vera. Gómez amaga el lanzamiento, va a buscar la penetración, 1-2, arriba tabla, este no lo para nadie. Y este no perdona ese tipo de canastas. 34-40. Nos ponemos a 6 otra vez. Estamos ahí. Toma y daca. Cerquita del rival. Con 40 segundos para que acabe el partido. No perdiéndole la cara al marcador ni tampoco al rival. Ojito. De 3. Y para adentro. Una vegada més deixen tirar amb moltíssima facilitat. No, però és que estem defendent molt mal. A los que mejor había que defender. No, però les accions de bloquejos dalt, de cuernos, estem passant primer per darrere, fa un canvi de ritme i després, al passar per darrere, l'ajuda va quan justament està passant per darrere i atrau la defensa i passa i triple. No sé quantos triples lleva ja Marc Romero, no sé si estan en 3? Dos. Dos triples de 5 intents. 10 punts que porta ja... No sé si estarà actualitzat, jo crec que porta 3. Dice la estadística, jo crec que en porta 3. Debe ser el tercero. I ojo, un quart que li han donat de 2 des del cantó. Eso es.
Tres y medio, Marc. 3,5 triples. Vamos a ver. Oliva, 3,5 triples. No, no, son dos. ¿Sí? Son dos. Pues dos, ahí. Dos triples. Escucha. Con dos y mitch. Se han equivocado. César, tú no te bajas del burro. Cuarta. Tú, No, perdona, es que acaso uno la clavado y la donada de dos. Muy bien, no. No, sí, pero estaba fuera de tiempo, recuerda de aquel candil. Ah, es de veres, sí, sí. Ah, que te referías a ese. Es que ese es, es mi César, es no bajar del burro o matizar, no matizar. No matizando. Pero es que están Romero en Daupuns, Ortín en Treche y en Once Ramírez. Gracias, Pau. 34-43. ¿A qué apunta el partido? Lo que tú has dicho, clavado. Vamos a 70. A 70-70. Sí, sí, no. Pero el problema es que ahora ellos van a 80 y a 86. Tú siempre, No vas siempre a ver, la puntillita. ¿Eh? Sí, sí, siempre sí. El jeje, pam, ahí, pero tal. No, hombre, no. Es que les pose puta este. Gómez, ¿qué nota le ponemos a Gómez? Bueno, ahora no, luego se la ponemos, va. Perdido balón Gómez. Y se fa mal, y se fa mal. Y hace daño, sí, porque subía ahí con tranquilidad, quizás se confió un poquito y le robaron la cartera. Ahí una es Ortín. Ahí le aguantar, va a cambiar el ritmo. 14 segundos. La tiene Ortín, se la va a jugar él otra vez por la izquierda, la saca fuera. El lanzamiento que no va a ser todavía, lo es en penetración. El rebote para Gandía, quedan 3 segundos, tranquilo, no la pierdas. Gómez va a lanzar desde lejos y ¡epa! No tocó el aro, casi le da a nuestro cámara Paco, que ha estado rápido. Sí, ahí en el quiebro. Lateralmente. ¿Habéis visto el movimiento de cintura que ha hecho nuestro cámara? Que ahora... Dice que sí, ¿verdad? Es que está le iba directo a la cabeza, pobre Paco. Es un trabajo de riesgo este de y no es de fácil, porque estás mirando la cámara y no estás un balbaló. Bueno, pues acaba la primera parte en el pabellón municipal de Gandía, 34-43. Se ha escapado el rival, el Benidorm, en estos últimos minutos, después de una buena primera parte del conjunto gandiense, pero que en los últimos instantes ha dejado que el rival, sobre todo desde el tiro exterior, ampliara una ventaja que se ha ido a 9 puntos. César. Bueno, estem... una vegada més en coses semblants, no? Equip més veterà, equip que ha sabut manejar-nos en els moments que ells han tingut més encert. Nosaltres, amb l'arribada d'Àlex Gómez, és de veure que ens dota d'un jugador amb capacitat per a donar-li més tranquil·litat a l'equip, per trobar les opcions més adequades. Per exemple, hem vist pèrdues d'Òscar, però eren passes que si havien arribat, eren pràcticament cistella. I bueno, l'equip torna a repetir el mateix, ha de créixer a mesura que la competició vagi passant. Si no, és quan tindrà un verdader problema. L'equip ara mateix no està mal des del tir exterior en comparança a altres partits, però en canvi ha decaigut en aquesta capacitat física que ha tingut altres partits, de clavar el baló interior, de dominar ahí dins. Ahí és on troba a faltar, a diferència d'altres partits, més pur fàcil que sempre hem tingut. Muy bien, bueno, tenemos motivos para sonreír con Vital Dent y también con algunas cosas que nos ha ofrecido el partido en esta primera parte. Anotadores, Marco Oliva. Efectivamente, anotadores, amb 8 punts, Alejandro Vera, és el màxim anotador, 6, Joan Hernández, i els dos triples dels que comentàvem. I per part del Servi Grup Benidorm, 13 de Miqui Ortín, 10 de Mario Romero, 11 de Ramírez. Queden al voltant d'uns 8 minuts per a que comenci la segona meitat, el tercer quart, i que el millor que podem fer és anar uns minutets de publicitat i en seguida tornem així al pavelló municipal de Gandia. Ja podem veure els jugadors de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia. Hi estan tots els jugadors que el fan. Queda escassament minut i mig per a que comenci la segona meitat del tercer quart en este partit passat. Avui, divendres 22. Bueno, ja teníem ganes de bàsquet en la ciutat de Gandia i així en el pavelló municipal de Gandia. Seguim
Quan queda un minutet, 34, 43, 3, 4, 4, 3, 9 a baix, l'Units pel bàsquet Gandia. I oye, bueno, que... una diferència remontable, sense dubte. Eh? Oye, que no lo decimos nunca, pero el trabajo de la García en la dirección y la comunicación y el marketing del club. ¿Cómo se nota el cambio cuando entró él, eh? Y la atención a los medios, César. No lo digo por, no lo digo por nada. No, ¿por qué te ríes? Que tenéis meses que un camello no, pero... te ha portado agua. No, es lo que tiene. Le he enviado un WhatsApp y le he dicho, Raúl, garganta seca. Bueno, ya solo, que estás, no volví, solo eso. No volví a saludar a ningún. No pueden saludar a la familia, no, a Mochi que puede saludar. Vamos a ver, lo que os digo. ¿Tú puedes saludar aquí tú, lo que os digo, ahora que tenemos aquí la lona esta amarilla detrás, que parece el, lo que, detrás del telón, se queda aquí. Pero yo volveré a saludar, ¿no? Sí, claro, tú quieres aprovechar las circunstancias. ¿Puedo posar la moacuña? Venga, va, tírale. Yo saludo al equipo de Pau, que les está tratando muy bien durante este semiconfinamiento deportivo, que estén patín. El equipo Aleví femenino. No sé si os dais cuenta. A las chiquetas que están mirando, seguro. Muy bien. Todos los partidos, metiéndole ahí la cuñita al entrenador de la hija, ¿para qué tal? ¿Sí o no, Pau? Bueno, Marc, ¿sí o no? Yo no había dicho que estaba la mocilla, pero bé. Després dels minuts en el camp es noten, gràcies a aquestes coses. Bueno, no, pero la chiqueta se lo está guañando. La curranta, ¿eh? ¿Te sientes coaccionado cada vez que el padre de una jugadora te hace aquí estas cosas? No, lo hace para que la saque más, sí, yo lo sé. Pero tú no te dejas, sí, ¿no? Sí, pero... Bueno, ¿qué estarán pensando ahora mismo los padres de las otras jugadoras, no? Estarán entendiendo algunas cosas que pasan en los partidos. Claro, así es como nos estamos poniendo nosotros ahora mismo. Sí, poneros ahora, ahora sí, es el porque, momento. Sí, porque no puede ser. El don en la esquina. No, porque nos han pillado ahí todo espatarrado. Exacto, no hay derecho, es trumbo. Es el problema de que de normal no hicimos y cuando hicimos pasen estas fases. Oye, pues yo me he visto bien. Es así. Yo me he visto bien. Mascarilla y todo, me veo bien. César. Tú también portes la cuña en la mascarilla, ¿eh? No, hombre, no. Sí, sí. Cada uno lo suyo. Empieza la segunda parte, 34-43. Arriba Benidorm, pero Gandía con ganas de recuperar la ventaja que llegó a tener en la primera parte. Seguimos en directo, Telesafor ataca Gandía, lo hizo por dentro con Dani Muñoz. Muy bien esa jugada de Dani en la pintura, donde Gandía tiene opciones de buscar superioridad ahí, César. Eso es lo que comentaba, que en otros partidos también esos puntos sí que los tenían. Y hoy no estén tenidos, ¿no? Tan Dani como Alex Vera, incluso Óscar mateixa, ¿no? Lo que pasa es que tenemos a Mario Romero molt encertat. Muy enchufado, y sí. Y sembra que hoy vol fer el partido de l'any. Eso parece, aunque es un jugador importante en este equipo y no es de extrañar, sí, que anote con facilidad. Trata de responder Unai Zamora, no lo hace porque el balón salió despedido del aro. El rebote para Ortín, jugando en ataque. El Benidorm, este es Ballester. Se frena en la penetración, la saca fuera, lanzamiento otra vez exterior, mal, menuda pedrada, dio en el tablero, muy desviado ese lanzamiento. Y ahora de nuevo ataca Gandía con John Hernández, defendido por Ortín. La saca, Requena, y le pitan falta personal en la defensa de Requena. Pero un momento semblaba que andaba a pitar pases de Ishida. La tercera, ¿no? ¿A quién le han pitado la falta? Creo que a Ballester, ¿no? ¿Puede ser? No, es la tercera falta personal de alguien. Si me podéis averiguar de quién, sería formidable, fantástico. Joan Hernández, de tres. Una ¡y dentro! Tercer triple de Joan. Anota Joan Hernández, que se gusta, que lo tenía claro, que fue a buscarla con confianza, que es lo que hay que hacer para anotar desde fuera. 3-9-4-6. 7 arriba Benidorm, 7 abajo Gandía. Atacando por fuera con Romero. Romero con Ballester, buscando un pase interior. Ha habido ahí hombre al suelo. Era Daniel que cayó, le impide llegar a tiempo a la ayuda y tuvo que cometer falta ante la penetración de Álvaro Gómez Arrones, que cayó a suelo y que tiene opción de lanzamientos desde la línea de tiro libre. 2 minutos de juego de este tercer cuarto con 39-46. Bueno, y ahora yo le preguntaría, Santi, tú que ves molt de básquet de Euroliga y has visto molt de básquet de primera fila, ¿a quién jugador le recuerda Miki Ortín jugant? ¿A quin estil el podries comparar? Ja estamos con... Que més o menys, alguno... Uno bajito, que s'ha ido a Denver... Sí. A mi, correcte, a ese. Correcte. I on jugava ese jugador?
antes de que Campaso, en, ¿no? Campaso, está parante Campaso. Murcia. Ahora el último equipo. Joder, es que quieres que diga el nombre, quieres que pronuncie la palabra, las palabras Real Madrid. Sí. ¿Quieres que lo pronuncie? ¿Y aún pues jugaba Miki Urtín? En el Real Madrid. También. No tenía ni idea, pero claro, preguntándolo así, me lo está poniendo botando. Mira, te voy a decir, que me va a recordar un amigo meu. Y Goyo Carrillo. Y Goyo Carrillo. La botaeta. Ah, también Avaria. Avaria siempre lo tengo siempre aquí. Siempre Avaria. Es el quinto comentarista. Siempre Avaria. Ojalá estuviera aquí, porque con Avaria he comentado partidos, no te imaginas tú cuántos. En la onda. Sí, en radio, cuando estábamos en Onda Naranja. Y la verdad que partidos de aquel Gandía de Primera División. No te hablo ya de Lev, te hablo de Primera División, ¿eh? ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Yo he jugado mol y contra David. Mol amics, pero pues, no se me enfrentaba varios pues, voltes. Pues ese hombre es top comentando. Te lo digo para que lo sepas. 4-1-4-7. Y entonces era un chiquillo, ¿eh? Ahora se ha convertido en un hombre. Y Miki Urtín, que ha jugado con Luka Doncic. No me digas. En Real Madrid. ¿Ah, sí? En la cantera. ¿Quién era la mateixa edad, ¿no? ¿Quién era titular? No, es 22 años. No, Luka es del 99 y Miki es del 98. Sí. ¿Ah, sí? Pero Miki va a jugar ahí en cadete. En etapa junior ya va a tornar al Lucentum. ¡Ah, qué fallo ahora en el pase interior que robó Gómez! Y la jugada ahora en combinación ahí, tuya mía, que no entra, de Mario Gómez tras el pase de Ortina. Había sido una buena... Un buen ataque. Bueno, estén bien. Del Benidorm, pero estamos a 6 puntos. Quedan 7 minutos para que acabe el tercer cuarto. La tiene Joan Hernández. Ahí está jugando Joan, sacándola fuera. Pase interior para Vera. La tiene que hacer buena. Le meten tapón ahí, ¿eh? Le metió la mano Álvaro Gómez. Y el balón es para Ortín, para Ballester. Le cae otra vez en el exterior. Es falta. Otra vez en el exterior para buscar la acción personal Mario Romero. Y al final hubo falta personal. I estem veient a un Àlex Vera que no acaba de soltar-se del tot en atac. Ja l'hem vist fer algunes errades molt senzilles. En aquest cas no és una errada en si, però no ha estat gest ni ràpid per a jugar-li a l'equip del Benidorm. Otra vez acció personal de Mario. Se levanta i anota. És difícil de parar Mario Romero en aquest tipus d'accions. No entenc com no ha anat ningú jugador a fer-li l'ajuda a Unai. Bueno, pues ataca ahora Gandía. 6 minutos y medio para que acabe el tercer cuarto. 41-49. 8 abajo. ¡Qué bien Requena! ¡Qué bien Requena! En esa jugada personal. Penetró, lanzó a tabla, sacó la falta. Medio cayendo, anotó una canasta importantísima que coloca a su equipo 6 puntos por debajo. Y va a tener opción de convertir en 3 esa acción de 2. Y acercar a su equipo incluso más a 5 puntos. Lo que mantiene... al equipo de Víctor Rubio en el partido. Y esa que ven ustedes, mopa en mano, la presidenta, ¿eh? Presidenta. Hace de todo. Le he visto hacer de todo yo a esta mujer. La he visto vender lotería, atender a los medios. Atender a los medios es lo que menos le gusta. Limpiar todo, el parque. ¿Eh? Sí, últimamente nos tiene abandonados. Nos tiene como, desde el día que dije lo de la gestoría, Juan, que me tiene como, me tiene ojeriza. Tiene la veo que no. De manía. Santi, luego le haces una entrevista. Falta de feeling. Veo, no, me da respeto acercarme por si. No sé, no sé. He perdido el feeling con la presidenta. En fin, ya lo recuperaremos. 44-49. Atacando a Benidorm. Desde este plano aéreo, no tenemos drones, pero sí tenemos cámaras fantásticos. Ataca Ortín, pase interior, ahí vamos a ver la lucha en la pintura. ¿Para quién es? Defendido Vera, en el lanzamiento de Gómez, no entra, ganó la partida Vera, porque además de intimidar se llevó el rebote. Este es Requena, reversito para llevarse la pelota, botando, a ver si coge confianza de una vez. Joan Hernández con la izquierda intentando superar a Ballester, la saca fuera, demasiado alto para que pueda armar el tiro. Pero la tiene entre ceja y ceja Requena. ¡Ah! Y anotó con fuerza, pero con suerte, pero anotó. Y la celebra con fuerza porque coloca a su equipo 47-49. Ese es el gesto del anotador que nos hace falta. Está el tío con confianza, ¿verdad? Eso es. No, valen lo matéis. Los que entren Florán, que los que entren Neto. Claro, la diferencia es que esta te da confianza, aunque no haya sido un lanzamiento limpio. Ahora se levanta Gómez, rebotea Vera, que está como dueño, amo y señor... de los rebotes. Dani no toca en el aro, el rebote tocó en un jugador, yo creo, de Benidorm y nos favorece. Dos acciones de cierta fortuna que nos pueden venir bien porque nos hemos puesto a 2 puntitos y quedan 5. Gran tercer cuarto, ¿eh? Han eixit molta intensitat en esta segona meitat, es veu
bueno, que la charraeta que le habrá fet Víctor Rubio en el vestuari ha servit i de molt, i bon, bon tercer quart este inici. Si no m'equivoque, l'equip del Benidorm sol es porta un triple. ¿Qui ha notat? Que estava jo aquí hablando con Marc i no m'he enterat. No, no, ha hagut no notat nada. Ah, no? Vale, gracias. 4-7-4-9, dos puntos. ¿Cuál es el parcial de este cuarto? ¿Quién no sabe? 6-0. Bueno, més 6 a favor de... Más 6. Sí, era el menos 9. Ahora mateix a 13-6. Gracias, Marc. Perdona. Siempre atento ahí. Siempre atento, Marc Oliva. Vosotros habéis tirado de veterano. La resta ya sabía hacerlo. Quería el parcial puro y duro, Pau. ¿Qué te pasa, Pau? Nada. Estás mirando cosas de banquillo que no te gustan, que te conozco. No, no, estoy mirando. Sí, llevas un ratito mirando el banquillo. ¿Qué pasa? No, no, no. No sé eso, ¿por qué dices eso? No, porque te estoy viendo hacer caritas. No, estaba viendo los cambios. Picar nos perdaba. Vale, vale, te veo ahí haciendo caras. Yo sé que estás ahora en modo entrenador. Estás, yo, ahora no, haría, yo haría esto, yo haría lo otro. Pasos de vera, ¿eh? Ha entrado Hobby por una, por Dani. Por sí. Dani, sí. Es que te va, le, va el cere, le va el cerebro a... Está apretas antes, no, porque le veo y le va el cerebro a 200. Entonces, claro, a veces tengo que frenarle un poquito su cerebro para que... ¿Sabes o no? Bueno, ataca Benidorm. Ahí está, pivotando. Bien, ahora bien parado Ballester. Requena. Se le ha defendido bien, eso es. Ortín. Para el hombre del partido, por lo menos para ellos. Se levanta desde el lateral, no toca el aro, menos mal. Sobre la bocina de la posesión. Rebote para Requena. Requena con Jovi y ataca Gandia. 4-7-4-9. Ataque para ponernos por delante o para empatar el partido. Requena. Se levanta. Anota. A tabla y dentro. Hizo ahí tiro San Epifanio para anotar, bueno, y está, empatar el partido. Está en ganes, Ale Requena. Sí, sí, está sí, en sí, ganes sí, sí. Y es un dels jugadors que pot i deu agafar-li sentir la responsabilitat. Porta 13 punts porta ara mateixa. Que porta 8 punts seguits, no? Sí. Sí, però ahí estarà. El 2-1, el triple i ara esta. Vale, otra vez Mario. No le entra, segundo ataque que no entra, pero ha reboteado el mismo, peleando ahí como un auténtico titán. Y ahora el contraataque, eso es. Y ahora Hernández, le frena Ortín. Este es Unai, se levanta, vaya canasta, metido Unai. Hay días que no entra nada y hay días que entran cosas ara, inverosímiles. Ahora, como digo en psicología, estem en zona. Estem en la zona y ahí estem clavando todo. On fire, ¿no? On fire, Pau. Estamos dos amunt. Eso es. Estamos dos arriba, tres minutos para que acabe el tercer cuarto. Pau está nervioso. Lanzamiento lateral, no entra porque sabe que el equipo va para arriba. Anem, anem cap amunt. I no és un mal tirador, Didier Closet, és un dels millors llançadors també en percentatge. Anem cap amunt, la tiene John Hernández. Ahí está buscando un pase sobre Jovi. Jovi que amaga el tiro, la saca para Requena, que está on fire. Se levanta Requena, ahí va ese lanzamiento, no ha entrado. Pero el rebote poderosísimo de Vera. Y la acción que no entra, y ahora sí, ahora sí anota Vera. Qué jugada de pívot, qué pelea ahí en la pintura. Aplaude la presidenta Mónica Nogueroles, aplaude Raúl García. Y no aplaude Víctor porque sabe que aquí no hay nada hecho, pero estamos 4 arriba. Es nuestra máxima diferencia, nuestra máxima ventaja. 2-29, ¿no? ¿Cuál es? 5 puntos. No, en la cuarta ha habido un 10-11, si no recuerdo mal. Que eren 6 punts amunt, que ha sigut la màxima diferència que hem tingut durant l'encontre. ¿Qué le estará diciendo? Mónica, fíjate, está sacando ahí su ramalazo de entrenadora. Molt bon treball ara, estem fent. Tu, ¿me sigues o no? Pau a la seua. Sí, sí, sí. ¿Cómo es Mónica como presidenta? Una crack. Ahí está. Muy buena. Muy buena, ¿no? Es de las que te llama y te dice, oye, ¿por qué no ha jugado fulanito? Presidenta jugadora. Ya, ya. Presidenta, jugadora, entrenadora, delegada, no sé qué. Dímelo, dime cosas. ¿Qué tal es? La Dimitri Peterman de Lupe García, sí. ¿No? Sí, ¿sí o no? Ojo, ojo, que tu puesto está en el aire. No te... ¿Sí? ¿Hace esas cosas? ¿Llama y dice, oye, tal? No, no, ¿qué va? No. ¿Y cuándo te llama más? ¿Cuando pierdes o cuando ganas? Quiero verdades. Tampoco es que llame mucho. ¡Oh! Hoy me ha llamado y hacía tiempo que no me llamaba. Bueno, tienes que aprender un poco, porque claro, cuando empieces a entrenar equipos ahí top y te hagan esa pregunta un periodista
cabroncete, el titular al día siguiente es: tampoco es que me llama mucho la presidenta, o la presidenta no me llama nada, o hacía tiempo que no, ¿sabes o no? Hoy me ha llamado. Hoy me ha llamado. Por primera vez en mucho tiempo. Diferencias entre el entrenador y la presidenta. Y bueno, la llamada de hoy ha sido por una mala noticia o por una buena. Exclusiva. Exclusiva mundial. Bueno, no entras en lanzamiento. La exclusiva es que vamos cuatro arriba y estamos contentos por ello. No sé si lo habéis notado desde vuestras casas. Es un partido de semiconfinamiento, hobby, porque hoy no podéis salir a dar una vueltecica. Estáis todo el día ahí metidos en casa. Y nosotros, pues bueno, intentando aquí alegraros un poquito la tarde. Hobby que se levanta, no entra ese balón. No sé si fue una buena selección. Y ahora Ortín, que pone la directa, la saca fuera, metió la mano ahí para intentar robarla. Ha caído un hombre, dos hombres ahí en el suelo, uno de cada equipo. Y el parcial es de Danausis, a favor nuestro. Gracias, César. Y momento clave nuestro, porque estamos sin Vera, sin Requena y sin Joan. ¿Por qué? Nos hemos quedado sin los principales referentes. Para agafar aire, ¿no? Entra Alejandro Gómez Arrones, en este mismo momento, pero Unai Zamora. Bueno, esperem que el bon joc del nou jugador de la primera mitad continuï. Ojo, que tenim així d'esquena los Gómez Arrones, sí, que sí. Defensaran. Sí, otra vez emparejados, Otra vez emparejados. Se habían emparejado al principio de la entrada de nuestro Gómez Arrones y ahora otra vez cara a cara, reeditando partidos del pasado, enfrentamientos del pasado. Ballester con Clayham, bien defendido, acude en la ayuda a Óscar Hernández, el balón que sale fuera para la lucha de los dos hermanos, intenta ganarle la partida, el hermano menor no entró, rebotea Clayham, que está como un jabato ahí, el tulipán, sacando el balón. Bien ahora para Sergi Bordes, equipo de la casa ahora sobre la cancha. Mando Sergi, botando con la derecha, emparejado con Ballester. Gómez, ahí va Alejandro, pase picadito para Óscar, tabla y dentro. ¡Oh, la conexión! Se ha creado y se ha suscitado. ¡Ojo a la conexión, que me está gustando mucho, señores! 5-5-4-9, que nos vamos 6 arriba, queda un minuto en directo Telesafor, narrando un partido que parecía que iba a ir por un lado y está yendo por el otro. Más 15 este cuarto. Gómez Arrones, con el otro Gómez Arrones. Ballester, defendido por el Tulipán. Ahí está Ballester, pivotando, buscando algo. Finalmente la saca para Ortín, que corta por en medio, a punto de cometerle falta. Y canasta sobre la bocina. Defendió bien Gandía, pero resolvió mejor el Benidorm, que se coloca a 4 puntos y quedan 34. Dos posesiones para que acabe este tercer cuarto. O tres. 5-5-5-1. Bordes amaga con el pase por la espalda. Se equivocó en la decisión, la toma de decisiones. Ortín, que amaga con el tiro, la saca para Ballester. Quedan 20 segundos. Va a lanzar de tres Ballester y va a anotar. Le dejamos solo. No anotó, perdón. Pensaba que había... No, te juro que pensaba... Això és dubtar, lo que ha fet. Vale. Última atac. La ha visto dentro, te lo juro mi madre. Bordes, qué mal estoy. Bordes. Oscars. Ahí está Oscars. Juégatela, levántate. Buah, la metió un tapón, no me lo puedo creer. Es que Hobby, no entra, qué pena, por Dios. No están pitan re, Oscars, qué pena. Con 15 centímetros de ventaja y ha de jugar más dura ahí. Y no lo ha aprovechado. Pero bueno, he de dir en beneficio de que los árbitros han dejado jugar mol. 5-5-5-1. ¿Eso nos beneficia o nos perjudica? ¿Qué dices? Bueno, fins ara ens ha anat bé, no? Bueno, sí. Bueno, pero a jugadores como a Oscar no le va. No le beneficia porque ahí tiene ventaja y le van a cascar. 5-5-5-1. ¿Qué estáis mirando? Pues yo las estadísticas, Santi. 21-8 ha sido Asigut, el parcial de este tercer cuarto. 21-8, parcial sí, espectacular sí. Del Unispel pel Bàsquet Gandia. Y continúa, senta Alejandro Requena, esperar al máximo anotador. Eixe segon quart, inici del tercer quart ha sigut espectacular. La pujada fins a 13 punts, 10 de Alejandro Vera. I continua també per part de l'equip alagantí, en Miqui Ortín, amb 15 punts màxim anotador. I... Dime. No, di tu. Nada, bueno, estas son las estadísticas, así no son. Sé, me ves venir, ¿no? Sí, venga, va. ¿Qué te dicen por el móvil, Pau? No, me mandan saludos desde Puerto Llano, que nos están viendo. Ah, muy bien. El pueblo de las dos mentiras. Sí, las dos mentiras. Porque ni es Puerto ni es Llano. Efectivamente. ¿Os dais cuenta que César tiene una para cada cosa? Pero touch. Para todo tiene pam. ¿Y qué te dicen desde Puerto Llano? Nada, que no nos entienden cuando hablamos en valenciano. Es lo que tiene. Ya no le digas a Santi, ¿cómo, por amor de Dios? ¿Cómo se llama el chico? Jesualdo. Soy tu único... ¿Jesualdo? ¿Josué, así? Jesualdo. Soy tu única solución, Jesualdo. El único que habla... Pues escoltes a Santi, que claro. La verdad Santi ho fa molt bé, ¿no? Gracias, amigo. Que pruebe a poner un partido de la Liga Rumana, a ver si se entera.
Ahora que está tan de moda. No, es verdad, es verdad. Escolta, molts romanesos que estan en Espanya saben parlar espanyol perquè veien telenovel·les. Bueno, pues dile a Gesualdo que si en Puerto Llano no le arreglan los dientes, que venga aquí, Vitaldent. Se lo ponemos, se los niquelamos. A lo mejor allí no tiene un dentista en condiciones. Bueno, comienza el espectáculo. Te coges el coche, te plantas aquí, pasas un día en la playa, ahora cuando abran los restaurantes, si Dios quiere dentro de poco, y que te arreglen los dientes en Vitaldent. Ostras, cómo te ha quedado, ¿eh? Te ha quedado bien también. ¿Eh? ¿Sí o no? Me ha quedado extraordinario. 5-5-5-1, último cuarto del partido. Y ojito que el Gandía va por delante en el marcador. Ese triple que vuela, que no entra, y el rebote para Óscar. Que pone el balón para Sergi Bordes, que me encanta verle bien. Me encanta verle bien. Ahí está Sergi Bordes, porque le veo bien. Sergi buscando a Jovi. Poste bajo, toma el pase y la falta. Qué conexión más buena. Están ahí todo el mundo buscando a Óscars. Ay, ese tiene que haber entrado. Esa es jugada de pizarra de Víctor de ahora. ¿Sí? Jugada de sistema. Si lo dice Pau, funcionó la pizarra. Dos tiros libres. Iba a decir, se hace el silencio en el pabellón. Joder, si está todo el rato en silencio este pabellón. Con lo que ha sido este pabellón. Solo nos escucharán a nosotros. No me agraden los jugadores que tienen tiros libres y parendal. Como apuntando, ¿no? Sí, no, la como si tuvieran no fan todo el tiro continuar. Como en la feria, ¿sabes? No estaba tirante. No sé sí, por qué feixó. Lo ha empezado a hacer este partido y hace ahí como un gesto ahí, como si fuera a sacar de banda en el fútbol. ¿Sabes o no? Hace como un clic-clic ahí arriba, como si sonara el balón, y luego lo lanza. Shane Miller también la paraba. No, la paraba. Podía hacer lo que quisiera. Sí, él mandaba. Bueno, 5-6-5-1. Estamos en el primer minuto del último cuarto. Ese saltito para luego lanzar, que acaba de hacer Santiago Ramírez para anotar. Ha hecho ahí un gesto ahí rarillo, pero le ha valido para anotar. 5-6-5-3. Saludos a Puerto Llano, saludos también Jesús Ferrer de la Fundación Espurna, que nos ve todos los días, es un tío fantástico. Ahí está Óscars, no anota, está fallando más de la cuenta Óscars en las últimas acciones. Y en él confiábamos. El lenguaje corporal de Óscars es claro y no está a gusto en la pista, siempre ahora mateix se la hace votar. Nada a gusto. Y así es. Nada a gusto y ha pedido tiempo muerto. Tiempo. Mira, Víctor. Le pega bronca y. Porque está Miguel y que no vote. Y entrará a Vera, supongo. Porque no lo ven los espectadores, pero es que cuando vemos a Óscars salir de la cancha con la cabeza baja, con tal, pues la verdad es que te pone un poquito ahí de los nervios, que es un tío joven, macho, él lo estaba haciendo bien, falla dos acciones. Y bueno, pero y ahora no, mismo, pero yo te torno a repetir, Víctor. La bronca no es tolerada en menores. Yo creo que va a ser más con misericordia en él. El problema es en defensa, que ahí no le consentís que no siga dur, porque no es una cuestión lo mejor de la habilidad, es una cuestión de estar posado y de hacer lo que seguramente en el entrenamiento le habrá insistido muchas veces. Claro. Y fíjate que la bronca es con un punto arriba, ¿eh? Pero claro, es porque Víctor se está dando cuenta que es una ocasión. Que no te la regalan para poder encarar el partido con opciones de ganarlo. No, un rival superior. Es eso, las experiencias previas que hemos empezado en el último cuarto ganando muchos partidos igualados, parcial malo y el equipo se va. Y ahora no quiere que pase eso. Pues, efectivamente, pues continúen. Los test march están ya a punto de tornar. Mentre Víctor sembla que s'ha relaxat ja un poc més, encara que la bronca ha sigut monumental per a Óscar Hernández i repartida també en tot l'equip. César, el bé que en ganes de dir-me alguna cosa. No, torno a insistir que els entrenadors, quan parlem de defensa i atac, la defensa, diguem que depèn menys de coses aleatòries, que depèn més d'altres factors externs, és a dir, depèn molt de tu. Molt de la teva concentració, molt de la teva capacitat de consistència, mentre que l'atac sí que entren altres variables molt més etèries o intangibles que de vegades pues, són difícils de quantificar, no? Però això és el que li penalitza a Víctor a Óscar, la defensa. La defensa, portem comentant tot el partit, deixa la defensa endeble, deixant jugar en excés, però curiosament dèiem que entraria Alejandro Vera, no, li ha permès disfrutar alguns minuts més a Óscar Hernández, que continua dins del parquet. Le ha dado el toquecito, pero le deja la oportunidad de enmendarse. Última oportunidad. Efectivament. Bueno, Chechi Bordes es quien dirige ahora el juego del equipo. Con Jovi, quedan 8 minutos para que acabe este partido. Ahí era de Chuardur. Óscars pivotando, poste bajo y anotando. Ala, coge confianza, chico, y levanta la cabeza de una vez, hombre, sí, que sí. Parece que vaya contando las lamas que hay en el suelo.
De madera, por Dios. És jove, molt jove. És jove, el xiquet. Bueno, ataca Ortín, ahí caracoleándole, jugando con Jovi. Otra vez Ortín. Amaga con lanzar. Jovi que le defiende, ¿eh? Sacó la mano bien, yo creo que una buena defensa. Pobre y el balón que le va a Sergi Bordes, que estuvo listo para capturar ese rebote o ese rechace. 5 o ese balón perdido. 58-55. Bien, pase interior. Vaya, de la marinera. La vital. Y muy bien. Falta antideportiva. Fue claramente a por el jugador en esa canasta que era más que clara. Molt bon passe de Sergi, eh? Però sí, almenys, senyor. Almenys Òscar s'està moguent-se cara a la cistella, eh? Oye, quiero hablarte de Sergi. Me está gustando, le estoy viendo bien. Mejor que en otras ocasiones. Bueno, anem cogiendo a veure confianza. Si l'aguanta més Víctor. Eso es. També és que tenia molt poca continuïtat. Portava no, venia una, de lesiones, claro. Un any sense jugar, ha estat un any pràcticament sense jugar res. Qué ruido. Bueno, es ese. Sentimos un soroll extraño, pero ya. Oímos los espíritus del pabellón que se meten por los cables. ¿Eras tú, César? Era César. Bueno, Óscar, ojo al tiempo muerto que hay en la cancha, no lo vemos ahora en pantalla, del Benidorm. Ha reunido ahí Mario a sus compañeros y les está. Tirando de veteranía, me metí leyendo la lección. Efectivamente. Claro, aprovechando que hay dos tiros y. Y no hay que ir a por el rebote. Frente al papel de entrenador. Y ahí está Óscar con su peculiar nueva nuevos andares. Los nuevos andares de Óscar. Está colando. Son tus nuevos andares, Óscar, estos. Sí. En el lanzamiento de tiro libre, pero lo está metiendo. Porta 4 puntos seguidos. Mientras lo mete, puede hacer el pino antes de tirar. Después de la bronca, Santi. 60-55. ¡Ah! Balón al pie interceptado. Ojo, que pone en la directa. Corriendo para intentar anotar este jugador que tiene hechuras de NBA. Balón para Dani Gómez. Lo digo por el turbante. Vale. A mí me recuerda a Daniel Laruso. Muy bien. Oh, muy buena esta, pero este no tiene pelo. Hobby. Manos de mantequilla. O pase errático. No, ya estima las dos últimas pérdidas. Era buen momento para agafar una buena renta. Así se lleva por delante a la presidenta. Me iba a caer ahí justito. Bueno, estamos 60-55. Víctor pidiendo calma desde el banquillo. Pau. Sí, es. Estem 5 minuts dalt, és moment per a estar calmats. Damunt, aquestes dues pèrdues. No ens han de fer anar al món del partit i ara és clau defendre bé aquesta possessió. Eso es. Es clave esta posesión, hay que defender a muerte, hay que trabajarlo ahí a tope. Quedan 7 minutos, 6:55 para que acabe el partido y estamos en ello. 60-55, 5 arriba Gandía. ¿Quién lo iba a decir? Otra vez Mario Romero. Es ataque. Y es falta en ataque. Volve Dani Muñoz ahí. Falta en ataque que le sacó Dani Muñoz en la defensa. Está apretando bien atrás el equipo. Y es la tercera falta, ¿eh? Y importante, entren en bonus ahora. Eso es muy importante. Cero faltes. Muy importante porque quedan 6 minutos, van a bajar un poquito la intensidad defensiva. No. Y si no lo hacen, les vamos a tirar tal y como está tirando Oscars. Tenemos ahí un as en la manga, ¿eh? Tenemos un arma ahí, señores, que los hemos pasado mal con los tiros libres. Ojo, en cano para debutar Alex Gómez, ¿eh? Bueno, y ahí está, Alex Gómez, el 10, sacándola para Bordes, remontando la línea de fondo, doblando pase. Pasos, se le fue un poquito el pie, ¿no? Se le fue un poquito, creo, el pie izquierdo en esa acción en la que el equipo buscaba un pase en el juego interior. Para anotar, pero que finalmente no pudo concluir. 60-55. Tenemos creo que dos jugadores con tres faltas en el equipo contrario, Marc. Uno con cuatro. Y uno con cuatro. Uno con cuatro. Ramírez tiene cuatro faltas. Pues Gardín, doblando el pase en la pintura y ahí ha habido falta personal. Sí, pero no será decir. La pitabais. Vale. Bien. Vale, bien. 6:55. Hay que manejar bien las cosas que tenemos a favor, que son cuáles, César, de aquí a final del partido. Bueno, ara mateix tornem a estar bé en defensa, tornem a estar consistents i tornem a ser un equip en confiança. En atac no és que estem fent un partit fora del comú, però almenys no estem fent coses estranyes, de perdre pilotes, en aquest sentit. I torno a repetir que la clau és així darrere, on estem consistents tant en la defensa com en el rebote. Eso voy a decirte. Además de defensa, rebote. Defender, rebotear, si pudiéramos salir ya a correr, sería el colmo. I torno a insistir que Àlex Gómez encara no ha aparegut. Pues ahí lo tienes, otra vez, sacándola fuera para Sergi. ¡Ah, qué pena! El balón escupido del aro una vez más. Pero seguimos 60-55, a punto de llegar al Ecuador del último cuarto. Ortín, el mejor jugador del equipo contrario, se levanta para anotar, pero no lo consigue.
desde el lateral Didier Closet. Y el balón para Sergi Gómez, nueva ocasión para aumentar la diferencia, a punto, otra vez, paso, no podemos, cada vez que la tenemos ahí. Veus, això és el que em referia, ara estem començant a... ¿Cuántos pasos hacemos en ataque? Portem 4 o 5 atacs, perdonant, claro, que podria ser una diferència i anar amb un de 10 o 12 punts, perquè en defensa torna a existir. Lo que se diria... Ells han fet més tirs, no estan tenint, estem defendent bé, no estem botant a les fintes, per tant, ara estem bé. Lo que se diria, en argot tenístico, errores no forzados, perquè són pèrdues o són passos que se poden perfectament evitar, que no tenen nada que ver con la defensa del rival. Pense que és bon moment per a que Àlex Gómez i Joan Hernández apareguin en escena i dominin sí. Un poc el ritme d'atac. Inclús fa falta el tir exterior de Alex Requena també. Pues sí, 5 minutos para el final. Oye, se me ocurre, para los que estáis en casa, una ayudita para la hostelería, una llamadita a uno de esos sitios que dan comida para llevar, que se han reinventado, ¿no? ¿O no os parece? Yo ahora, por pues ejemplo, sí. Me llamaba y me pedía una hamburguesita, o una pizza, o un no sé qué. ¿Cuánto? El que conozcáis, al que soléis ir habitualmente. ¿Al pabellón no vienen? No, porque quedan 5 minutos, vámonos para casa, pero a ese sitio que vais habitualmente, sí, sí, averiguad si lo hacen para llevar, hombre, llamadles, colaborad. Hay que ayudar a la hostelería local. Yo almorce para importar, ¿eh? Y esta cuña es gratis, es una cuña genérica, es un lanzamiento, es una llamada a la solidaridad. Sí, 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 sí. Gracias, ara chicos. Lo que té que passar és lo que està passant ara mateixa i tindre el cap molt al lloc, no juntar-se la gent. Muy bien. I esos locales, anunciaros en los partidos de la tele y diremos el nombre, va. Hay que dar de comer a todo el mundo. Efectivamente. No solo de arreglarse los dientes vive el hombre, ni de comprar electrodomésticos en Peralta. El otro día compré una lavadora. Me ha salido buena. Oye. Me deja pero la colada blanca total. Ya está Joan en la pista, pero no está. 5-20. Y Requena. Gómez. Requena. Defendido por Muñoz. Ortín con el hobby. Buscando un bloqueo. Y doblando un pase para la llegada y la canasta de Didier Closet. Que coloca a su equipo a 3 puntos. Se acercan peligrosamente. Son más veteranos. Un final apretado les favorece. Joan Hernández. Busca Requena, un pase muy al límite. El pase era muy... En Tingusor... Se ha trobat la falta, ¿eh? Sí, porque lo iba a recibir, claro, ese pase casi en la línea. Y sin opción de continuidad, porque estaba mirando al Tetris. El pase no era bo, ¿eh? No era bueno. Y te portaba a Miki Ortín muy pegado. ¿Pero qué hemos sacado? Hemos sacado 2 tiros. Búsquenme lo bueno, búsquenme lo positivo. Sí. 2 oportunidades para aumentar la renta. La primera, anota y para adentro. Cuando pueda, los puntos de Requena, Marc. Anotó ese primer lanzamiento para... 14 a falta de este tiro. Ya está en anotación de Requena. Ya está en anotación guay. Y anota puntos. El segundo, 15 puntos. A partir de ahí ya es una anotación de anotador. En la ida metió 28, si no me equivoco. No me digas. Pues muy bien. No, eso es que le... Isma Cantó decía, no me preguntéis por qué, pero hay equipos que le van bien siempre a 24. A rivales. Esto lo decía Isma, ¿sí o no? Sí. Hay sí, equipos sí, que te van bien sí o sí, y no sabes por qué. Al equipo o a un jugador. Eso, bueno, ya entra Alejandro Vera, en joc de Óscar Hernández. También decía que si defiendes bien, sueles atacar bien. Y que si defiendes mal, sueles atacar mal. Va de contagio. 6-2, 5-7. 5 arriba con 4-48 para acabar el partido. En Sueca están viendo. Raúl Matos es un tío grande. Sí, un 1,90. Sí, ande o no ande, pero grande. Y muy gracioso. Buah, yo que l'ha aguantat de jugador. Sí. El vaig portar a Godella i tot. No vaig tindre prou una etapa de Gandia. Esos viajes en coche tenien que ser tremendos. I a l'afició li agradava molt. Sempre col·lectaven el seu nom i demanaven que hiciera. Normal. Bueno... Ojo que ataca el Benidorm y tienen muchos argumentos para pelear el partido hasta el final. Solo pierden de 5. Mario con Gómez se va a levantar de 3. Este era uno de los argumentos, pero menos mal que no ha entrado. Ha reboteado Closet. Había que cerrar ese tiro. Está solo Mario. Se levanta Romero y anota. Si está solo y tira con esa facilidad, lo normal es que le entren. 6-2-60. Se ponen a 2 puntos. Se ponen a 2 puntos. Pero no hay que ponerse nerviosos. Joan Hernández. Con Dani Muñoz, 4 minutos para acabar este partido que nos está gustando mucho de Gandía, que ha recuperado sensaciones. Exacto. Y otra vez, por Dios, ¿es verdad eso? El traspeu. ¿Es verdad eso, por favor? Uf. Otra vez pasos. ¿Qué está pasando, Pau? No sé, pero a mí han sido como el chustech estos. El partido que más pasos han pitado en lo que portem de temporada. En la vida, ¿no?
Nunca vi tantos pasos. 6-2, 6-0. 4 minutos para el final. Ortín con Hobby. Sigue Ortín con el balón. Busca un pase pero no lo encuentra. Ahora sí, conectando por fuera. Lanzamiento exterior que no entra. Hay que cerrar el rebote, por Dios. Lo palmea Vera y lo recupera Hobby. Vamos, otra vez para aumentar la diferencia. Requena en posición de tiro, pero prefiere un pase. Joan Hernández. Picado para Dani, para Vera, perdón. Reverso de Vera, se hace un hueco, bien poderoso. Ahí ha jugado, ahí abusando del rival. Se hizo un hueco con el costado y amplía diferencia. 6-4, 6-0. Estamos disfrutando. Yo por lo menos. Vosotros en casa imagino que también. Gómez. Mira a ver si puede lanzar. Vera y falta de Vera. Sí, pitan falta Vera. No estamos en bonus aún, ¿no? No. Es la tercera falta de equipo. Vale. Ahora está sumin Fraus Galons, Álvaro vale. Gómez. Las últimas posesiones están sin para ahí. Efectivamente. 6-4, 6-0. 3 minutos y medio para que acabe este partido. En el que Gandía está, de momento, dando la sorpresa. Otra vez Gómez, otra vez Romero. De tres, se va a levantar ahí con un hombre encima. Menos mal que no ha entrado. Si le entra eso ya es para morirse. Joan Hernández corriendo ahora para rebasar la divisoria. Pide movimientos de sus compañeros. Con Dani Gómez. Con Dani Muñoz. Otra vez Hernández. Requena se levanta. Es de tres. No entra. El rebote no lo cierra nadie. Qué pena. Y entramos en los últimos 3 minutos de partido. Rápida transición ofensiva, pero se frenó. A lo mejor no sería mal momento Romero. Per veure Alex Gómez si es capaz de donarle un altre aire en el minut final. No siempre ens atasquem en esos últimos finales. Marcar el tempo, efectivamente. Ortín amaga el triple. Ahora se vuelve a levantar. Y no anota. Calma ahora un poquito, chicos. Un poquito de calma, un poquito de tempo de partido. Joan, hay que manejar ahí. Mira, los 2 minutos 20 segundos que quedan. Vera, que a punto de se le escapa el balón, ese ganchito dentro, sí, anota Vera. Sí, qué importante era este ataque, nos ponemos a 6 puntos, quedan 2 minutos 14 segundos para que acabe el partido. Algo pasa. Sí, diría el Closet que se hace mal, la anterior jugada se hace mal. No, que está mareado. Sí, fa cara rara, ¿eh? Está mareado Closet, le piden a los compañeros como que le falta un poquito el aire, acude a ayudarle. Ahí está Closet, el 24. Y va a entrar Alejandro Gómez, Arones. Efectivamente, per Jovi Merencio. De cara de... Es el cambio lógico, ¿no? Es el cambio lógico, a ver si... Oye, que quedan 2-11 y estamos 6 arriba. Tenemos que manejar bien esta defensa, aguantar ahí si podemos hasta el final, si anotan que sea sobre la bocina, e irnos a los últimos minutos y medio con 4 arriba y ver qué pasa. Se abraza Vera con Requena. Sabedor que Requena está haciendo un buen partido y Vera no menos extraordinario, ¿eh? No menos extraordinario. Pero hoy acompaña el equipo, esa es la diferencia. 6-6, 6-0. Falta personal rápida ahí de, bueno, ahora, de Gómez. Ahora ya entremos en bonus, ¿eh? A partir de la propera serán 2 tiros. A partir de la propera. De momento, saque de banda. 6-6, 6-0. Oliva, te veo tenso. Pau, te veo tranquilo. César, sí. Te veo confiado. Sí, sí. Y ahora es ataque. ¡Hola, la! ¡Hola, la! Muy bien, Alejandro Gómez Arones. Sí, sí, le da provocar. Es muy inteligente en defensa. Lo que ha dicho César, había que sacar a Alejandro Gómez a ver cómo se maneja un tío de 30 y tantos en estas situaciones. 33. Y eso es bien. Seguro que es bien. Nosotros tenemos uno de 33, ellos todo el equipo. Joan Hernández. Y uno de 41, ¿eh? Sí, muy bien. Hernández, 1.50 para que acabe el partido. Estamos 6 arriba. No hay prisa, chicos. Ahí está Dani, a tabla, no entra. Es que no había prisa. Y falta en ataque, ¿no? Falta en ataque en la lucha por el balón. 2 tiros para el venido. ¿Por qué teníamos prisa en este ataque? Pues no sé. ¿Por qué? Y muy forzada aún. Se dan contra el defensor. Ahora tienen 2 tiros, se van a poner a 4 si anotan esos 2 lanzamientos. Y ahí. Mira Gómez Arrones cómo coge la veteranía y empieza a arengar al equipo, para explicarle cómo funciona. Yo veo a Closet un poco blanc. Desde hace rato. Un poco, ¿no? Un poquito bastante. Sí. Ahora ha fallado el tiro. No sé por qué no lo han cambiado. Porque está como groggy. Sí, van a cambiarlo. Sí, porque está el chico que no. Segundo lanzamiento de Closet, se le queda corto, si es que no está.
Se le ha quedado corto a Closet. Nos ha regalado los dos tiros. Sí, sí. Así tal cual. Y creo que el entrenador del equipo contrario lo sabe. Joan, claro. Que queda 1 minuto y medio. Joan Hernández. Hay que agotar. Quedan 12 segundos. Sigue Joan Hernández botando balón. Va a usar una penetración. Le pudieron hacer falta. Claro. Es que le han hecho falta. Le hicieron falta. Sacó la falta. Van a ser dos tiros. Estamos 6 arriba. Quedan 1 minuto y medio. Y puede colocar el marcador 8 arriba para Gandía. Ver para creer. Pero el equipo está ahí a punto de certificar una victoria ante un equipo en teoría superior y mucho mejor clasificado, con mucha mejor trayectoria. Pero hoy el Gandía está jugando un muy buen partido. Muy buen partido. Joan Hernández, y además desde el primer cuarto, ¿eh? Ha tenido momentos a lo mejor que jiji jaja, quizá que no, pero en el cómputo global... ¡Ay! ¿Cuándo aprenderé a callar? ¿Cuándo aprenderé? Pero se puede enmendar, si anotar ahora y colocar el marcador 7 arriba, que es un tanteo bueno. Ahora sí, Joan. 7 sí, arriba, lo hubiéramos firmado, ¿eh? 7 sí, arriba, sí. Faltando 1 minuto y 26. Mira. Y hay tiempo muerto. Yo te la pose votant, pero jo votando. No considero que estem fent un gran partit en atac, no molt millor d'altres partits. Sí que note algunes diferències. Sí que note que Àlex Gómez es dona pues, eixa tranquil·litat per a col·locar-nos millor, per a manejar-nos millor. Però així i tot, comés moltes errades en atac. Però per contra, en defensa estem sent molt seriosos. Pot ser un dels partits més seriosos. Tret de que no hem arribat a gustis de Mario Gómez, la resta de Mario Romero, la resta ha sigut una defensa molt sòlida, no? I que l'equip del Benidorm ara mateix tingui 60 punts ho demostra. No? Per tant, no és un gran partit. Això també diu que tenim encara molt de rango de millora i que si avui guanyem sense fer un gran partit en atac, pues bueno, anem a ser encara més optimistes i en les properes setmanes l'equip que vagi creixent i sigui capaç de almenys ilusionarse en algo más. Ojalá. El Benidorm en 18 minuts i mig de la segona part se'ls porta 15 punts. Hem estat... 17. No? 17. Bueno. 8 del tercer quart i 9 d'este. Vaya dato. No, hem tingut uns minuts roïns en el segon quart en quant a nivell defensiu, en les jugades aixes de doble bloques dalt, que ens han fet molt de mal, però ara ja ho hem estat solventant. També he de dir que Benidorm no he vist ni en ningú moment marcar la jugada que ens ha fet mal en la segona part, però estem molt sòlids controlant el rebot i això és el camí. Mira, una dada estadística que ens diu que no estem fent un gran partit en atac és que estem en la nostra mitjana, és de 68 punts, ara estem en 67, en canvi en defensa la nostra mitjana en contra és de 71 i en canvi tenim el Benidorm a 60. Sí, sí. Oye, pues sigue Closet en pista, ¿eh? No estarà tan mal. No estarà tan mal. No és el seu color habitual. Ballester. Con Gómez Arrones, en el exterior no entra. Se rebote, había que cerrarlo, se le escapó a su hermano. Sí. Se le escapó a su hermano, intentó rebotear, palmeó prácticamente. Es una lástima porque le damos 14 segundos de posesión con 1'21. Vamos a ver si alargamos este ataque, defendiendo. Se saque desde el fondo. Jugada difícil para que no acabe rápido con un tiro. Ballester. Con Closet, Closet que se lo va a jugar con Oscars, no se atreve, la saca para Ballester de nuevo. Llega Gómez Arrones, emparejado con Vera. Aro pasado no entra y ahora hay que calmarla. Un minuto diez para que acabe el partido. 6-7-6-0, 7 arriba. Calma. Gómez, la que tocar. 17 de posesión. Búscala, Alex, búscala. Vera, ahí está Alex Gómez, botando el balón, el veterano del equipo, el número 10, el que nos faltaba para completar. Han buscado una falta en ataque, pero no ha sido. Sigue Álvaro Gómez, amaga, saca un pase, qué bueno, para Óscar. Este menes dos pivots. Que lanzó ahí una pedrada que se pasó de rosca y hemos consumido prácticamente la posesión. Seguimos 7 arriba y quedan 45 segundos, no está mal. Hubiera estado mejor anotar. Sí, pero bueno. El problema está que quien ha tocado la pelota en un último instante no era un tirador, pero bueno, ya. Así todo. Pero estaba solo. Sí, sí, claro. Era el único que estaba solo. Pero hemos podido observar la diferencia de la experiencia con Alex, con Bedella, César. Sí, sí, aguantad, es 24 segundos. Efectivamente. Bueno, ahí está Miki Ortín. Quedan 24 segundos de partida. Vale, y serán dos posesiones, tres posesiones, ¿no? Ojalá fueran tres. Matemáticamente pueden ser dos, ¿no? Pero seguramente... Sí, depende de esta defensa. No me atacará rápido. Vamos a ver esta defensa. Ojo al lanzamiento exterior, que no.
La tiene Gómez Arrones, lanzamiento lateral y justamente lo que no tenía que pasar ha pasado. Anotó de tres. Quedan 34 segundos. Estamos con ventaja de 4 puntos. Para. Ah, le falta. Muy bien. No es mala opción, pero al venidor, porque también. Sí, pero no le ha gustado al árbitro. A su técnico no le ha gustado, ya te lo digo yo. Sí, no, no. A Bore no le ha agradado porque queden 22 segundos y claro. Tienen que haber apurado. Y obligas otra vez a que anoten otro triple. 6-7, 6-4. 4 arriba. Nos podemos poner a 6. Y el escenario es que ellos van a ir a buscar una canasta rápida o un tiro de tres. Por cierto, ahora las del cadete femenino, que antes como he saludado a la del femenino... ¿Tú crees que a 29 segundos me voy a poner a hablar de eso? También quieren que les salude. Sí, sí, un saludo. Es para bajarte la tensión. Ahí son refería, Danili Costa Mol. Bueno, ojo, hemos fallado el primero. Para quitarle tensión al momento. 6-7, 6-3, quedan 29 segundos, Pau. 29, tiene que meter uno. 6-7, 6-3, con 29 segundos para que acabe el partido. Ahí va Dani. No, sí. Entró ese lanzamiento y nos ponemos a 5. Tiene que meter un triple. Y tenemos que defender. 27 segundos, 20 de posesión. Ahí está Ortín, defendido por Gómez. Hay bloqueos, sale ganando con esa jugada. Se levantó ahí Dani Gómez para buscar una falta. Y lo que ha sacado, una falta, un tapón. Y lo que ha sacado ha sido una falta. Consultan los dos colegiados, Héctor Saner Melando y Alejandro Climent. Y finalmente, ¿vale? Que la canasta, que estaba bajando, ¿qué? Por... han tocado el... ¿O por qué porque han tocado la red. Ahí va. Ahí va. Pues se ponen a tres. ¿Qué han pitado? Que va la cistella, porque... Dos más uno. Madre mía. Que no sea jugada de partido, Que no sea jugada de partido. Van a quedar 20 segundos. Van a ir a una falta y a ver quién es el lanzador. Pero de momento tienen opción. Hay un tiempo muerto de Víctor. Quedan 20 segundos. Señores, recapitulamos. Quedan 20 segundos. 6-8, 6-5. 3 arriba para Gandía. Tiene un tiro para anotar Benidorm. Si anota, se ponen a 2. ¿Qué pasará entonces? Bueno, yo pensé ¿irán que a falta? No, rápidamente no irán a falta. Lo que irán es a recuperar el pilota en el primer segundo. Pues si solo nos falta eso. Molt, y después ya sí que van a bocacha a hacer la falta, evidentemente. Pero la primera acción será defensiva. Uf. Pues mira. Además, ha visto en el Tesmor, ¿no? Sí, es que estos 20 segundos son de técnico. Son de técnico. Estos 20 segundos son de entrenador. Ahora es estrategia pura. De pizarra o lo que tú quieras, o de manejar el... Le queda una tretes morta a Víctor, creo. Sí. 6-8, 6-5 y tienen tiro. Y 20 segundos. Perdón igual porque insisto. Ahora sí, porque le queda una tremenda. Persiclava el tijure. Claro, qué tensión. Mejor después. Qué tensión, ¿cómo lo estáis viviendo en casa? Nosotros con tensión. Aquí hay silencio, pero seguro que los jugadores están notando el ánimo de su público en casa. Del público que anhela volver a este pabellón, de momento no puede ser, pero que observamos en directo los partidos, seguramente el mejor partido del año, de la temporada, por lo menos en cuanto a sensaciones y demás. Seguro. Emoción, seguro que del últim partit estem ahí, ¿no? Sí, tres del partit del Carolina és que va ser però més fàcil, ¿no? Bueno, pues però... os lo vamos a contar. Estem jugant contra un dels equips forts de la Liga. Eso es. Vamos a ver qué pasa en este lanzamiento, porque de anotar o no puede cambiar muchísimo y luego si no hay anotación a ver quién coge el rebote. Pero es su mejor hombre, Miki Ortín, quien tiene la posibilidad de poner a su equipo a 2 puntos. Han remontado en estos últimos instantes. 6-8, 6-5, falla, sí, falla y el rebote, qué bueno, de Dani Muñoz para Alejandro, van 2 contra 1, la saca rápida para Dani Muñoz otra vez, vamos a ganar, quedan 13 segundos y hay falta. Hay falta pues, personal. Mejor imposible. Falta personal de Mario Romero. Fallaron en el peor momento. Su mejor hombre, ese lanzamiento de tiro libre. El rebote que favoreció a Gandía. Estamos 3 puntos arriba. Quedan 13 segundos. Han de clavar uno, ¿eh? Y Vera, uno de los más fiables desde ese lanzamiento, en la línea de tiro libre. Si anoten... ¿Lo he dicho? Sí. Y Vera, uno de los peores lanzadores que tenemos en la línea de tiro libre. Si anota Veras 2, en posemen el 70 puntos que había dipado, ¿eh? Se me ha escapado, ¿eh? Ojito. Os lo juro. 6-8, 6-8. Bueno, yo con que acierte con que íbamos a ganar... ¿Lo has dicho, Pau? No. He dicho que nos íbamos a 70. No, no, pero de lo de que íbamos a ganar no lo has dicho. No, eso no. Es que sois gente de poca fe. Ahí tenéis el marcador. Mirad lo que bonito. 6-8, 6-5, 3 arriba. 13 segundos. ¿Qué ha sido eso? Ha sido nervio. Alejandro Vera.
Víctor, que aprovecha el parón porque está uno de los colegiados consultando con la mesa. Que no sé qué estarán con... No hay replay, pero le están diciendo a ver si falta algo en el marcador, no sé, una décima o algo. Creo que no. Pero bueno, momento para que Vera respire. Ahí está Víctor Rubio. Pulsaciones. Vera. Que eso no se sabe si es mejor o peor. Exacto, en un tiro libre yo no sé qué. Si tú sabes qué es mejor, ¿qué es mejor o peor? ¿Te pone más nerviosito o te calma? Pues yo qué sé, ahora te lo digo. Pues la ha puesto más nervioso. 6-8-6-5. Quedan 13 segundos. Ha de clavar un. 6-8-6-5, 3 arriba. Vera, para colocar equipo a 4. Ahí va Vera. Y ahora sí, anota a 4 y quedan 13 segundos y otro tiempo muerto. No, es Candy. No, ah, perdón, no, cambio, no quedan tiempos muertos. A Benidorm no le queda. A nosotros uno. Sí, a Víctor queda uno, sí. Presionamos en cancha contraria para retrasar la subida de balón de... Sobre todo Dani, de estar atenta a Gómez Arrones. Ortín, que recibe ahora. Se le escapa a Alejandro, quedan 10 segundos. Sigue Ortín, la saca fuera, bordeando ahí el tiro de 3, pero no se atreven. Ahora sí, Closet se levanta para anotarlo a falta de 3 segundos. Bueno. 3 segundos, 6-9-6-8. Y ahora sí que el de mala Víctor, 6-9-6-8, estamos ahí, quedan 3 segundos para que acabe el partido. Han anotado un triple. Es que y se han puesto un punto. Y quedan 3 segundos. Para mí ha sido de 2, creo. Para ellos no. Era de 2. Estaba en disco tinto, pero no, esta vez no aseguran que sí que era de 3. Madre mía, cómo se ha puesto el partido. Bueno, pues la película es clara, traurem en campo ofensivo y allí no me senten la pilota, será falta. Sí, está anotaremos claro. Los dos tiros y clavaremos el primero y fallaremos el segundo y se acaba el partido. Yo preferís la historia contada al menos por César, porque cuando Santi dijo que clavaremos dos es mala señal. No, lo que ha dicho César tiene lo que ha dicho César tiene más razón que un santo. Tú metes el primero y fallas el segundo y entre que cogen el rebote se acaba el partido. ¿Y si sí? Es más listo que los ratones colorados. Sí. Ahí donde lo ves. Ahí donde lo ves. Ahí donde lo ves. Tiene más horas de vuelo que los aviones de Air Europa, que ahora ya es Iberia. 500 millones ha costado la broma. Calderilla. Para sabías ellos. Eso, ¿no? Calderilla. Tú lo sabes todo. Él es César, donde lo veis, compra la expansión. ¿Eh? Es lector de expansión. Pero cuando tú sales de Chile, sale el marca. Sí. ¿Cuálás? Que mira, la contraportada de Lars. Sí. Comentario este. Parece no que mentira. Bueno, vamos a ello. 3 segundos. Va a sacar Alejandro. 3 segundos, 6 décimas. La va a sacar Alejandro Gómez. A ver quién recibe. Gómez Arrones. Importante ahora recibir el balón en una posición que esté. Os lo contamos en directo. Más emoción imposible. Quedan 3 segundos. Tiene que ganar Gandía. La falta personal. Se ha levantado para intentarlo. Para intentar ahí que le dieran de 3. Buena elección, ¿no? Que siga Joan. Ha pasado un segundo. El viejo truco. Nos hemos comido un segundo. Y bueno, habrá que anotar. ¿Tú qué harías ahora? ¿Anotar y fallar? Dos segundos. No tenen tres mors, aniría pes dos. A por los dos y entonces nos pondríamos a... A tres. Meten un triple y nos vamos a la prórroga. Tienen que traer de fall. No, lo he dicho con toda mala sombra. Para que no pase. Hernández. Botando, mano derecha, mirando al suelo. Mirada perdida. Falla el primero. Dios me asista. 2 segundos. Falló el primer lanzamiento. Puede ponernos a 2. Y ojito, que esto le da opciones. No, le está diciendo Víctor que lo tira a fallar. ¿Sí? Sí. Para el rebote, a ver si Vera lo coge. Para que la cosa se quede ahí en el aire, ¿no? ¿Vale? Está 2 segundos, 1, la tiene Vera. ¡Que viene! Victoria de Gandía, sí señor. Tiro a fallar, reboteó Vera, que eso estaba también dentro del plan. Claro. Y el lanzamiento final nos da igual porque el equipo ha ganado 6-9, 6-8. ¡Qué alegría, señores! No me digáis que no mola. Uf. Con tanta tristeza y con tanta mala noticia que nos ahorremos hoy. Hasta en Puerto Llano se están alegrando hoy. 6-9, 6-8, ganó Gandía, qué bien. Qué alegría, qué descanso también. Rebre esta primera victoria del 2021, el primer partido. Oh, qué final, ¿eh? Buf, sí. Qué final, César. Torna a repetir que no hem fet un gran partit en etapa, que els últims instants, però almenys, mira, ahí està expuls del Benidorm, un equip que està anotant 70 i pico punts llargs, quasi 80,
i que avui no ha tingut soltura en l'expuls. Que habitualment... Miqui Ortín, la segona part, pràcticament no ha fet res. I que habitualment nosaltres solíem rebre prop de 80 punts de mitja de tots els partits i avui n'hem rebut 68. Oye, per pues tant, bueno, pues perfecte. Bueno, lo hemos disfrutado, lo hemos gozado en este final de partido, Lo hemos gozado. Lo hemos gozado, este final de partido ha sido un partido trepidante, constante toma y daca, muy trabajado desde los banquillos y con cosas a tener en cuenta. Ha vuelto Requena, Vera muy bien en su regreso después de la lesión. Me ha gustado Bordes, me ha gustado Clayhan. Clayhan no ha tenido unos minutos, ¿eh? Bueno. ¿Cómo? Que ha jugado poco hoy. Y bueno, ¿qué creéis? Pero a mí me ha gustado. ¿Puede haberme gustado los tres minutos que ha estado en la cancha? Gracias. Y la... No, es verdad. Siempre estáis ahí con el látigo. Y el debut de Álvaro, de Alejandro Gómez, también fantástico. Sí, sí. Bueno, yo tengo que insistir en que tenemos de marcha de mejor ahora, ¿no? El equipo se ha estabilizado este mes de entrenamientos. Està tranquil, li falta saber competir un poc millor, no? Bueno, tornem a insistir en lo de sempre, un equip jove, amb molt de rango per anar cap a dalt. Jo penso que és un any, a lo millor no per fer grans coses a nivell de classificació, que això ja ho sabem, però sí per a veure qui d'aquests jugadors joves són vàlids per a projectes a lo millor més singulars, més importants de cara al futur, no? És un any estrany, un any on realment la competició, pues, no sé si queda a un nivell secundari o terciari, però és de veres que no estem acostumats a gent en dia a tindre equips que estan lluitant per la part baixa en la Lliga EVA. No sempre hem estat capdavanters en esta Lliga, hem sigut un dels equips més importants de tota València i bueno, també el públic ha viscut etapes daurades amb aquests anys de l'Ebor, de Plata. M'agradaria, pues, això, que almenys siguera d'ací algun jugador o alguns jugadors que pogueren liderar un projecte un poc més ambiciós en properes temporades. Bueno, pues vamos a ver si podemos tener el sonido en condiciones para acabar el partido. Marc, anotadores. Bueno, estadísticas de este partido de los jugadores, al menos Alejandro Requena, máximo anotador del Units pel Bàsquet Gandia, amb 15 punts. També en 15, Alejandro Vera, gran partit dels dos, Jon Hernández, 10 punts, i ja tenim ací a Víctor Rubio, anem a comentar amb ell la situació. Bueno, en primer lloc, Víctor Rubio, entrenador de l'Àngels Visió, Unix Pel Bàsquet Gandia. Bueno, enhorabuena por la victoria, primer partido del 2021, primera victoria. Buenas sensaciones, sobre todo en defensa, podríamos decir, en ataque, bueno, algunos errores como siempre, pero en defensa, buen partido, pero mejor analízamelo tú. Sí, no, bueno, estoy de acuerdo. Cuando estás abajo y en la situación que estamos, con las inseguridades y falta de confianza en muchas cosas que estamos, es difícil ganar cualquier partido. Además, a un venidor que son jugadores muy veteranos, que dominan la competición. Bueno, durante X segundos ha vuelto a parecer que hacíamos lo necesario para perder, pero es el miedo a ganar también. Hoy, por lo menos, estoy muy contento porque lo merecían. Llevamos, seguramente, como casi todo en la vida, no es casualidad, llevamos 10 días que de repente ahora estamos pudiendo entrenar todos juntos. Se ha notado en intensidad, se ha notado en el trabajo de rebote, se ha notado en la dureza de los contactos. Hemos ido 23 veces a la línea de tiros libres. El equipo ha estado duro. Seguimos sin meter con facilidad. Es más, cuando metemos algo enseguida parecemos otro equipo. Pero hoy lo merecían. Hoy, sobre todo porque ahora estamos trabajando bien. Y para terminar de creérnoslo necesitamos que llegue alguna victoria y por eso estoy muy contento hoy. Bueno, evidentemente sí, anímicamente para el equipo yo creo que va a ser buenísimo. Y también hemos conocido hoy como gran novedad también ese debut de Alex, de Alejandro Gómez Arrones. Además, frente a su hermano, muchas veces emparejados con él, lo comentábamos, que seguro que recordarán esos momentos de cuando jugaban en casa. ¿Cómo has visto tú a Alejandro? Bien, lo que pasa es que bueno, él es un jugador con mucha experiencia. A mí me encanta. A mí siempre ha sido un jugador que ha sido una de mis debilidades en la competición. Mi único fastidio es que no pueda estar más metido en la dinámica de equipo. Pero si los minutos que viene puede echarnos un cable en X situaciones, en X defensas, en X situaciones de ataque, donde pueda darnos un pozo de tranquilidad, mejor. Hoy también le he notado un poquito más nervioso de lo habitual. Supongo que el debut y el jugar con su hermano es un día especial también. Pero muy contento con su llegada y creo que a todos nos ha puesto también las pilas, porque al final es un jugador que puede ocupar las tres posiciones exteriores y aquí nadie se puede dormir.
Bueno, y además hemos visto en ciertos momentos esa experiencia de parar el partido, de calmarlo, de aprovechar todo el tiempo, esos 24 segundos. Y sobre todo lo que no se ve, que es todo lo que ha estado en el banquillo trabajando con los compañeros, todo lo que ha estado hablando en cada tiempo muerto, todo lo que ha estado opinando, todo lo que hace en el día a día cuando viene. Yo creo que ha venido con la mentalidad ideal que puede venir un veterano, que es sin necesidad de demostrar nada, que lo último importante sean sus estadísticas y que viene aquí para ayudarnos a mejorar y a crecer. Y en eso, la verdad que Alejandro lo ha abordado hasta ahora. Bueno, ahora volvemos a la realidad y es que se suspende el partido del domingo frente al Calpe por positivos en la plantilla del equipo de Calpe. Veremos la semana que viene cuántos partidos se van a jugar, porque sabemos que hay posibilidad de que se juegue alguno más extra, sí, al del fin de semana. Y otra vez volvemos a esa dinámica de, seguramente que tendremos varias semanas, de más de un partido por semana. ¿Cómo lo ves? Bueno, es lo que nos toca, pero no a nosotros, a todos. Yo creo que si, a diferencia de la otra vez, que salíamos del confinamiento, nos encontramos 4 partidos en 9 días, pues si ahora se acumulan, bueno, pues estamos bien, estamos los 12, estamos trabajando todos, hoy ha habido más minutos para uno, menos para otro, seguro que el próximo día la cosa puede dar un vuelco y, bueno, tenemos ahora la plantilla preparada para jugarlos. Vamos a ver si conseguimos cerrar ese partido entre semana y luego recibir a un Cartagena que, bueno, con diferencia ahora es la mejor plantilla de la competición. Bueno, 2 buenos partidos para que a nosotros nos ayude a seguir creciendo. A mí a veces me cuesta, pero este era un proyecto para trabajar no solo en el hoy, sino en el mañana. Y creo que ahora es un momento donde podemos ver una mejora grande, independientemente de los resultados, una mejora grande como equipo, que es lo que hasta ahora yo más en falta he echado. Bueno, Víctor Rubio, no te molesto más, enhorabuena por el partido, por la victoria, y esperemos que los partidos o el partido que se juega la semana que viene, bueno, sigamos encaminando esto y las sensaciones, que es lo más importante, sigan para arriba. Bueno, pues gracias por vuestro apoyo, como siempre. Muy contento por los jugadores, hoy se lo merecían. Mamá, felicidades por tu cumple. Bueno, pues felicitada también por parte de todo el equipo de Telesafor, César, Santi, Pau. Bueno, son les 9 menos 10, no tenim molt de temps per a replegar, ja saben això de que hem d'estar al voltant de les 10 com a molt tard en casa, així que el millor que podem fer ja és a replegar els Bàrtols, celebrar esta victòria 69-68, primer partit del 2021, primera victòria de l'Àngels Vision, units pel bàsquet Gandia, anem a celebrar-ho en calma, això sí, i res, ens despedim d'ací, tornarem la setmana que ve, perquè dissabte juguen front al Cartagena, ací també, en el pavelló, i possiblement hi hagi algun altre partit, ja veurem si finalment es concreta, entre setmana, on també jugarien ací en casa. Un plaer, com sempre, estar amb tots vosaltres, celebrem la victòria i fins la setmana que ve.